for real. El equipo de Central hoy con la orientación táctica de Manuel Sánchez. El 4 para Juan Puentes, el 5 Alejo Britos, el 6 Martín Sauco, 7 Eliseo Bonet, 8 Luciano Pagani, el 9 Andrés Duval, el 10 Federico Lorca, el 11 Jonathan Jorge, el 12 Jonathan Faber, 13 Tobías Fernández, 14 Jonathan Sacco y 15 Osvaldo Tiesos. Presentación de los equipos en este momento. Lógicamente, de a poquito el ambiente va tomando un estado de ebullición particular. La presentación de los protagonistas para hablar entonces ahora de la alineación de Huracán. Bien, orienta tácticamente el profesor Daniel Rodríguez. El 4, Nahuel Melián. El 5, Cristian Romero. El 6, Nicolás Luna. El 7, Bruno Voltaturni. El 8, Hugo Lanche. El 9, Nicolás Zamudio. El 10, Fernando Borda. El 11, no tiene el equipo de Huracán. El 12, uno de los debutantes, Ignacio Gerbaudo. El 13, Lucas Reati. El 14, otro de los debutantes, Nicolás Amaya. Y el número 15, Hernán Gonet. De acuerdo, muchas gracias. Hecha que fueron las presentaciones. Dardos y Mil, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hay que aguardar de este clásico que tiene un clima bárbaro a esta altura de la noche y que estamos mostrando a través del trabajo cámara de nivel piso con Lucas irreprochable a través de T5 satelital? ¿Qué hay que esperar de este partido? Clásicos son clásicos, dirían, ¿no? Pero Central viene más afirmado que Huracán. Huracán viene de 5 derrotas consecutivas. Como lo dijo Luis, Central viene de una última victoria ante San Justino. Huracán perdió el martes con San Justino allá en la cancha de San Justino. Pero hoy presenta dos figuras nuevas. A decir verdad, no los conocemos. Hoy van a debatir quiénes son estas personas que vienen a ponerle las ganas al equipo huracanista. De acuerdo. Impresionante la presentación de ambos equipos. Estamos listos para en un ratito arrancar el partido. Bueno, los deseos de buena transmisión, el senador José Ramón Baullero, uno de los pilares para que esto sea realidad. Después vamos a tener el testimonio del senador Baullero en el entretiempo. Ahí está el saludo cordial. También nos escribe Ubaldo López desde Capital Federal. Está siguiendo la emisión, se van a multiplicar los mensajes. A Norberto Rusiti, a La Peña, los muchachos están prendidos a la emisión de T5, dice impecable. T5 satelital, posando para los reporteros Central en este momento. De a poquito se va armando la noche, señores, para vivir para la televisión del país, desde Corrientes con epicentro. Desde Corrientes con el epicentro justamente del gran clásico que se viene. El quinteto rápidamente de Central, Luisito. Bueno. El quinteto, Alejo Britos con la casaca número 5, con la 9 Andrés Duval. El 11 Jonathan Faber, el 14 Jonathan Sacco y el 15 Osvaldo Tiesos. Los 5 de Huracán para esta noche. Daniel Rodríguez dispuso el quinteto. El 5 Cristian Romero, el número 9 Nicolás Zamudio. El 10 Fernando Borda, el número 13 Lucas Reati y el número 14 Nicolás Amaya. El momento de la expectativa es tensa calma. Se va a venir la señal de un minuto para el arranque del compromiso. Va quedando todo dispuesto. Hemos repasado ya quintetos iniciales. El agradecimiento, como siempre, a nuestro amigo Francisco Gane, director de T5 Satelital. Un amigo, a los muchachos que han trabajado realmente a destajo, profesionalmente, impecables. Así que muchas gracias para todo el equipo que componen T5 satelital en esta emisión que estamos compartiendo con ustedes. Como dije, Lucas, como hemos señalado también, Miguelito Blanco, Martín, esta trilogía para entregarles el mejor trabajo en esta noche. Ahí vienen los protagonistas para el círculo medio. Sí, Luis. Bueno, los árbitros para esta noche son de la Asociación Rosarina de Básquetbol, Aitor Aramayo y Fabián Catalá. El comisionado técnico es el reconquistense Jorge Lana. Los 5 de Central, Britos, Duval, Faber, Sacco, Tiesos, Romero, Zamudio, Borda, Reati y Amaya. Los 5 de Huracán. Casaca tradicional, dijimos, bastones verticales, blue grana para Central.
el pecho con los tradicionales colores verde, amarillos, y la espalda blanca con números bien visibles para Huracán. Señores, todo dispuesto. Arranca, siempre arranca con Gescher. Bujías para nafteros y gasoleros de la Casa del Automotor, que nos acompaña en esta emisión desde San Javier para el país. El torneo federal, todo dispuesto, irá la Americana al aire. Primera pelota por la que irá Amaya en Huracán, hoy es su debut. Salta con saco, primer manotazo que le queda para que la tenga rápidamente jugando Faber. Faber la dejó un costadito nomás, central y la Americana, primeros instantes del partido. Ahí está maniobrando, se vino Alejo Britos. La pelota deriva por el fondo, corresponde salida de central. Primeros instantes, 9.48, 9.47 para la finalización del primer cuarto. Acaba de iniciarse la briga en San Javier, la primera ciudad de la costa. Salida para que se eleve Tiesos, para dos, la pelota rebota. Se va por el fondo, vuelve a hacer salida de central. Reposición para el equipo centralista. Va a venir desde el fondo de la cancha. Salida para central. Están buscando la libertad de Osvaldo Tiesos. La dejó afuera para Alejo Brito. Se paró fuera de la bocha. Por calle central la dejó con Duval, con la marca del Pato Borda. Se vino Duval. Ahí están cerrándole los caminos afuera para que tire Faber de tres. La pelota rebota y le queda a Amaya. Amaya sale para Huracán jugando con el Pato Borda. Primeros instantes del clásico en San Javier. Ahí la tiene el Pato con la marca de Duval. 0 y 0 el partido, 9-23 para la expiración de este primer cuarto. Pasó por Zamudio, la dejaron para el Pato, casi se la roban. Ahí la jugaron otra vez para que la tenga Amaya. Entregó a domicilio para Romero, se vino Romero, tiró la tapa. Buena tapa de saco, la pelota por el fondo de la cancha, Luis Verón. Sí señor, la primera tapa de saco en el partido. Ambos equipos están defendiendo de manera personal. Habrá reposición en este caso en la zona pintada centralista para la visita. Parece un partido de fútbol, están 0 y 0, mire usted. Va a venir entonces la reposición. ¿A quién se la da el Pato Borda? Lanzamiento para dos. Falta. Y la falta cuando buscaba el número 13, Reati. Es la primera falta del partido, Dardo. Solo por Minimercado Don Bosco 1 y 2 en pleno centro. Santa Fe 8-51 y en Libertad 11-01, Barrio Federal. Primera del partido. Los lanzamientos en el destino del número 13, Reati. Hace votar la Americana. Vendrá con el primero, va manos arriba. Sí, 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 simple. Simple de Huracán. Abrió el marcador, mire usted. A 9-10, casi un minuto. Sin goles habíamos tenido. Segunda posibilidad para Reati. Hace votar la Americana, tiró para dos. La pelota rebotada, le queda central. La baja Jonathan Sacco. La dejó a domicilio prácticamente para que salga Alejo Brito por calle media. T5 satelital para el país. Con el básquetbol del torneo federal y el clásico de San Javier. La primera ciudad de la costa, Faber. Con Alejo Britos, lo marca Romero, la dejaron otra vez para que se venga Osvaldo Tiesos desde el poste alto. La jugó ahora para que se venga y se mande. ¡Golazo! Duval, doble de central, doble de Duval. 2-1, gana central, sale Romero. Marca la jugada el correntino, amigo de Yamil, por otra parte, mire usted. De Yamil Gane. Ahí está jugando la pelota para que la tenga Amaya a zona de carga. Vino Amaya, tiró ganchito, doble. De Huracán, que ahora gana 3-2, Dardo. Solo con tablero, la hizo de gancho, muy bueno el doble de Huracán. Se hizo de toma y daca el partido, ¿eh? Tiene la pelota Duval, la dejó para Jonathan Sacco, se mandó, se vino a zona pintada, solo contra el mundo, golazo, doble. Gran jugada, 4-3, dije de toma y daca, de ida y vuelta, y con bastante efectividad a esta altura de la noche. Ahora sí, se pusieron a marcar goles. Romero y la pelota para Huracán. La cambia para el Pato Borda, estaba encerrado. Buscaba el lanzamiento perimetral. Sigue maniobrando el Pato Borda. Lo siguen por todas partes, se mandó la tapa de Duval. Y la falta que pita el árbitro del partido, Dardo Simino opina y dice... Sí, le bajó la mano justo cuando Borda quería convertir el doble con tablero. Le bajó la mano Duval. Antes había sido falta de Duval. Sí, lo va cazando de la camiseta a Borda. Dos acumuladas tiene el equipo de central, ninguna. Todavía. ¿Qué pasó? Técnico a ambos. Técnico al 10 de Huracán. A Borda. Exactamente. Perfecto. Mirá vos en qué y deriva esto. La segunda y también para Duval. Técnico para Duval. La segunda. Duval a un toque se complicó la existencia. Va el Pato Borda. Sí, 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 simple de Huracán. El partido está 4-4. Esta falta o este técnico le puede doler mucho al Pato Borda en determinado momento de la noche. El segundo adentro, sí, 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 simple del Pato
para establecer entonces el partido. 5-4 para Huracán. Está saliendo Duval. Calentita arrancó la noche entre Duval y el Pato Borda, que lo persigue. Se vino Duval solo contra el mundo. Pelota por el fondo. Recuperan, la dejaron para Alejo Brito, que tiró de tres. Rebota el balón. Gana Duval. Se elevó. Falta. Falta. De Amaya fue. No, del 13. Reati. La primera de Reati, la segunda de Huracán. Tendrá dos lanzamientos el jugador, el cordobés, el hombre de Ameguino, que hoy viste la caseca de Central. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges, 2153, 156, 18897 el celular. 5 satelital en todo el país, el básquetbol del Federal, segundo lanzamiento de Duval. Marró, pero ganó bien Faber. Otra vez para Alejo Brito. Se viene Brito con la marca de Romero. Ahí se vino Brito por la puerta de atrás. Es un golazo. Doble. Gran jugada de Brito. Dardo. De pick and roll lo dejó atrás a Romero y convirtió el doble. Sale Romero, precisamente el mencionado, por calle media. 6-5 gana Central. Faltan 7-14, 7-13 para la expiración de este primer cuarto. Ahí está el lanzamiento. Triple de Amaya. Doble fue. Piso línea. Bueno, doble de Amaya para poner el partido 7-6 para Huracán. Cambiante permanentemente en el marcador. Ahora la respuesta de Central. ¿Qué pasa ya? Voy con Rodrigo al banco centralista para saber qué pasa con el falta. Técnico local. A ver, ¿a quién se la marcan? Arreati. A ver, sí señor, Arreati, la segunda, la tercera de Huracán en lo que va de este cuarto. Ro, ¿qué pasa en el banco? No, todo tranquilo, Manuel Sánchez dando indicaciones, pero por ahora todo tranquilo también Rodríguez por el lado de Huracán. De acuerdo, primeros instantes, los escarceos iniciales de este partido. Restan 6.52 para el final del primer cuarto, la dejaron para que la tenga Osvaldo Tiesos. Alargó para que domine. Y juegue desde la base. Rápidamente Alejo Brito con Duval. Lo dejó desairado al Pato Borda. Duval se elevó para dos. De adentro salió, Literalmente salió de adentro. Duval lo viene a marcar al Pato Borda. La jugó para Zamudio. Falta. Antideportiva. De Duval. Tercera de Duval. Se termina de complicar Duval de una manera poco creíble. En esta dura porfía que tiene. Justamente con el Pato Borda, que tiene mucha más experiencia. Habrá que decirlo, Dardo. Sí, señor. Se complicó el joven jugador de Central. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Cambio en Central, se viene a la cancha con la número 6, Sauco. Se va a retirar con la 9, Duval. De acuerdo, era previsible. 3 faltas en menos de 4 minutos. Muy temprano se cargó de falta el cordobés. El Pato Borda viene para el lanzamiento y la reposición luego desde el costado. Sí, simple. Ah, segunda posibilidad, no fue técnico, claro. Fue falta antideportiva, eso le sancionaron. Ahí va arriba, sí. Simple para el Pato Borda. Ahora puso el partido 9-6. Habrá salida desde la mitad de la cancha para Reati. El San Justino viene desde la mitad de la cancha jugando con Romero. Romero atrás. Se calentó innecesariamente y rápidamente. Juega la pelota Romero. Parado fuera de zona restrictiva, la cambió para que la tenga el Pato Borda. Vino al perímetro, lo cortinaban, ahora no lo dejaron tirar. Zamudio también se va a mandar, se demora, jugaban con Amaya. Atrás para Romero, que tira del patio de la casa. De una nube la baja, Sauco. Está Sauco en la cancha, sale por andar nivel derecho jugando con Alejo Britos. Britos que se vino por calle media para Jonathan Sacco. Central y la Americana gana, Huracán 9-6. Ahí la jugó rápidamente Osvaldo Tiesos con la marca de Reati. Se va a dar vuelta, vino Osvaldo, recuperó otra vez. Falta. Y la falta de Romero, la falta. Será apasionante el partido que vivimos por T5 satelital para todo el país en el torneo federal. Cuarta falta de Huracán, la primera de Romero. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Lo hacía con Tiesos. Y con el número 14, Jonathan Sacco. No era Tiesos. Ahí está Tiesos. Jugó con Jonathan Sacco afuera para que la tenga Alejo Britos. Otra vez para Osvaldo Tiesos. Le cerraban los caminos, se mandó solo contra el mundo. Doble de Central. Doble de Osvaldo. Linda mandada, Dardo. Imparable en la bandeja de Tiesos. Dos bandejas se convertían. 9-8 gana Huracán. Partido impresionante con un ritmo. Arrancó Cancino, pero después se fue metiendo en partido. Lindo, entretenido, con goleo, con emociones, y vale la expresión. La jugaron para que la tenga Romero, fuera de zona restrictiva.
busca receptor, la dejó para el Pato Borda, para Zamudio, le negaban el tiro perimetral, lanzamiento. Falta. La falta de Jonathan Sacco. Sí, señor, la primera, llegó la quinta central en este cuarto. Va a la línea Zamudio, entonces, con dos lanzamientos. Para repasar goleadores, Luis, ¿te parece? Bueno, en el equipo de Huracán, Fernando Borda tiene 4 y Amaya tiene 4. En central, Britos, Duval, Sacco, Tiesó, todos tienen 2. Va el primero de Zamudio, sí. Simplemente calidad la casa del automotor para Corben, todo en amortiguadores. El segundo adentro, simple de Zamudio, el correntino también, para poner el partido ahora 11-8 en favor de Huracán. Muy buena efectividad de simple Huracán, tanto de Borda como de Zamudio, convirtieron todos los simples que tiraron. Faber con Sauco, ahí está maniobrando Sauco, buscando receptor, la deja para Alejo Brito, se prepara para 3, la pelota rebotó en todas partes. La ganó después el Pato Borda. Sale Romero, la cambian para que venga Amaya. Falta. Falta en ataque. Falta en no. ataque, no. A ver. No. De Amaya, la primera. Sí, en ataque. Sí, señor. Ahí está la sanción, en consecuencia salida para Central. Los dos están en penalización, ¿eh? Pinturería y Ferretería Litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. Gana, gana 11-8 Huracán. Osvaldo Tiesos, le cierran los caminos, el número 13 Reati, debajo de la zona pintada. ¡Doble saco! Faber, doble solito, Faber. Le dijo Osvaldo, tomá y aceno y adentro, no me defraudes. Doble de central, 11-10, lindo el partido, Dardo, ¿eh? Sí, le sacó una cabeza arriba, Faber. La jugó Amaya, entregó para Romero. Romero en devolución otra vez para que la tenga Reati. La cambiaron para Amaya, tiró de 3, marró. Y Reati con mucho de fortuna metió el manotazo y la pelota terminó cayendo adentro. Mire usted, doble ahora de Huracán, que gana 13-10. Interesante Amaya, quiero decirles, ¿eh? Sí, muy fuerte en los rebotes. Tiene la pelota, mira cómo lo marca Zamudio. Se va metiendo Faber por la puerta de atrás, se va a elevar. ¡Golazo doble! Doble de central. Están imparables los internos centralistas, muchachos. Sí, señor. Faber anota el cuarto punto. El resto tiene 2. Y también Amaya, interesante, ¿eh? Zamudio, es lo que acababa de decir, justamente me impresiona bien. Zamudio la dejó, devolución debajo de las tablas, vino para lanzamiento, la perdió, le cerraron los caminos. Otra falta etapa de Faber. La falta de Faber. La reconoce. Sí, la reconoció. A ver. Digo que mientras Central haga llegar la pelota abajo, los internos de Central están haciendo la diferencia. Durísima porfía, ¿eh? En las zonas pintadas. Había sido falta de Faber cuando lo tapaba Sacco a Zamudio. Lanzamiento sí. Para el correntino Zamudio. Hace botar la americana, mira fijamente el sexto, tiró sí. Simple de Huracán. Segunda posibilidad, simplemente calidad, la casa del automotor para Corben. Todo en autopartes, tren delantero. Va el segundo lanzamiento de Zamudio, chas. Simple otra vez para poner el partido en la brecha. 15-12. La respuesta de Central por calle media. Por T5 satelital el básquet del torneo federal. Osvaldo Tiesos por aquí, por allá, Maga. Lo deja desairado a Reati, tiró para 3. La pelota rebota. Se va a ir al fondo de la cancha. Salida en consecuencia para Huracán. Ahí están conversando. No encuentra la efectividad perimetral en este momento del partido. Este Central la ha tenido Huracán con un par de lanzamientos importantes. La pelota del Pato Borda entregó a domicilio para Romero, que otea el panorama, busca por calle media otra vez, devolución para el Pato Borda. El número 10 se viene con la marca de Faber. Ahí la tiró otra vez para Zamudio, se va a dar vuelta. La dejó para el número 14, Amaya. Doble de Huracán. Doble para poner el partido 16-12. Y minuto pedido por el banco centralista por Manuel Sánchez. Sí, señor. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Super Avenida, su super. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 1111, teléfono 424-748. ¿Querés pasarla bien? Vení a pescar con el Tone a San Javier. Guía de pesca Ricardo Tonelato. 3493-66-6510 para disfrutar a pleno de la naturaleza. YPF San Javier, lubricantes y combustibles, la mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier, ruta 1, acceso sur a San Javier. Hasta el momento, Huracán. Importante Amaya en la zona pintada. Estaba chequeando en este momento, lógicamente, un paneo de Lucas mostrando
lo que tiene que ver con la presencia mayoritaria del local, lógicamente, con el aliento y con el bullicio en este clásico que se me antoja va a ser de resolución apasionante, como casi todos los últimos, ¿eh?, en los últimos tiempos. En los últimos años, René, y para todos los televidentes, los clásicos en San Javier, más allá de los planteles, se definió en el último minuto, tanto para Central como para Huracán. Vamos a ver qué es lo que sucede esta noche, si llegamos al último minuto con el score igualado o muy cerca, para ver si se termina, si se termina como el clásico anterior, que se definió en el último segundo. A la cancha Gerraudo con la 12 en Huracán. ¿Quién se fue? Viene la pelota de Osvaldo Díezos, la dejó para que la tenga Alejo Britos. Se fue Romero. Ahí está, dominando Alejo. Lo marcaba el número 12, precisamente Gerbaudo. Tiene la pelota central a través de Osvaldo Díezos. Para Faber, devolución para Alejo Britos. Lo viene a marcar Gerbaudo, el chiquitito. Ahí se mandó a la carga. Vino para el lanzamiento. Cayó Sauco. No pasó nada. No, sí, señor. Sale en consecuencia. Desordenado fue Sauco en esta, ¿no, Dardo? Sí, señor. Muy desordenado. Central tiene que poner la pelota abajo para sacar la diferencia. Caminó. Tiene la pelota. La regala Huracán. Mira, había buscado Gerbaudo, la pelota rebotaba, pero estaba todo invalidado, lógicamente. Habrá salida desde la banda para Central. 17 a 12, está ganando Huracán. Faltan 2.46 para la expiración del primer cuarto. Central dormido. Salieron desde la mitad de la cancha y la pelota terminó siendo regalada de manera poco creíble. Habla de falta de concentración en esa jugada, Luis, ¿no? Sí, señor. La intención era dársela a Tiesos, pero no pudo. Al gancho de Amaya, recupera, doble de Zamudio, doble de Huracán, y ahora se pone 19 a 12. 6 puntos para el correntino. Aprovechó bien Zamudio debajo de las tablas, está saliendo rápidamente Alejo Britos. Ahí es jugando otra vez para Faber, vendrá con la marca, se mandó Faber. Falta. Hubo de todo, ¿eh? Zamudio, me parece. Vamos a ver a quién se la marcan los árbitros, efectivamente. Sí, a Zamudio. Va a la línea Jonathan Faber, 19 a 12. Faltan 2.10 para la expiración del primer cuarto. Jonathan Faber irá a la línea. Por T5 satelital, las postales del clásico de San Javier. Ahí va el primero de Jonathan Faber. Sí, 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 simple. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1. Punto número 5 para Faber. Segunda posibilidad para Jonathan Faber, manos arriba, sí, 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 sí. Simple de central. 19 a 14, tablero del partido. Transcurre la noche y el clásico de San Javier. Ahí maniobrando Gerbaudo. Se iba a animar para atrás, la dejó finalmente para que la tenga Zamudio. Maniobra, se vino al poste alto. Se va a dar vuelta en el giro, lanzamiento para dos, se lo perdió. Bien marcado por Faber, No tuvo la claridad conceptual para poder hacer el lanzamiento. Alejo Brito sale, se para fuera de zona restrictiva. Se va a mandar solo contra el mundo. Se la robaron, era Gerbaudo. Hace la pausa el chiquitito. Se vino por calle media jugando para que la tenga el número 13. Reati. Reati la pierde. Devolución de gentilezas. Entraron en un terreno y en un cono de sombras en este ratito de la noche. Regalaron un par de pelotas cada equipo. La jugaron para que domine Sauco. Se vino Sauco, se mandó solo contra el mundo. Doble. Doble de central. Es Luna en Huracán en cualquier momento. 19 a 16. Sale otra vez Gerbaudo desde la base. Un costado para el Pato Borda. Huracán y la Americana por calle media. Otra vez con el chiquitito Gerbaudo. Busca receptor. La robó y se viene solo. Se viene solo. Ahí está. ¡La volcó! ¡Sauco! ¡La volcó! Estalló el estadio. Y 19 a 18 gana Huracán. Y hay pedido de minutos por el banco de Huracán. Como para levantar psicológicamente la corrida de Sauco. La volcada. Y la red se infló. Y se levantó la parcialidad centralista. En una noche que tiene un clima realmente impresionante, Dardo. Sí, señor. Cuando Central pone la pelota abajo, cuando Central penetra, saca la diferencia. El uno contra uno siempre fue doble de Central. Ahí está la jugada. Y Huracán se mantiene con Amaya y Reati Oz, Zamudio, que son los tres que están sacando la diferencia por el lado de Huracán.
Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC Matafuegos, venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Alto Bazar, diciembre, 10 y 20% de descuento. Bazar, regalería, decoración. Alto Bazar, en estas fiestas, viste tu hogar. Boca Central. 7 puntos. Pero le terminó costando... Había sacado 5 puntos Huracán. Claro. Ahora el partido está 19 a 18, a 57 segundos, 4 décimas para la expiración del primer cuarto. Se va a reanudar con salida para el número 12, Gerbaudo en Huracán, desde su zona pintada. Nico Luna está en la cancha. Sí, se vino como lo había anticipado hace instantes. Ahí está saliendo Gerbaudo por calle media, se vino con la pelota Huracán. Quedan 52, 51, 50 segundos para la expiración del primer cuarto. Gerbaudo la dejó para Nico Luna, le cambió para el Pato Borda, le cierran los caminos al Pato. Ahí están cambiando toda para Zamudio. Triple. Dos. Bueno, pisó línea. La segunda vez que pisa la línea. Gracias, porque yo desde aquí no lo puedo ver por el público, pero está bien. Gracias, Luisito. Doble en consecuencia para el equipo de Huracán. Alejo Brito con la marca de Gerbaudo. La dejó para Jonathan Sacco. Entregó a domicilio. No, se mandó solo Jonathan Sacco. Se vino por la puerta de atrás. Afuera para Sauco. Se da vuelta. No encuentra el lanzamiento. Se vino Jonathan a zona pintada. La dejó afuera. Ahí está Faber para tres. Luchan por la pelota que baja Maya. La cambió rápidamente para la corrida de Gerbaudo. Pará, le dice Zamudio. ¿Dónde vas? Hizo la pausa, metió el freno. Ahora enganchó la primera, la segunda y se vino otra vez para la zona pintada. Huracán gana 21 a 18. La cambiaron para Maya. Maya para el Pato Borda. No le dan distancia para el lanzamiento perimetral. Se le terminó el tiempo. Perdió la pelota Huracán. Saldrá central. Se terminó el primer cuarto, señores. Se acabó la historia. Con este resultado, 21 Huracán, 18 Central. Y los números con Luis Verón de este primer cuarto. Bueno, el Central, Alejo Brito, 2 puntos, no tiene falta. Martín Sauco, 4 puntos, no tiene falta. Andrés Duval, 2 puntos, 3 faltas. Jonathan Faber, 6 puntos, 1 falta. Jonathan Sacco, 1 falta, 2 puntos. Osvaldo Tiesos, 2 puntos, 1 falta. En Huracán, Cristian Romero, 1 falta, no tiene puntos. Nicolás Zamudio, 8 puntos, 1 falta. Fernando Borda, 4 puntos, 1 falta. Lucas Reati, 3 puntos, 2 falta. Nicolás Amaya, 6 puntos, 1 falta. Los goleadores entonces, Nicolás Zamudio en Huracán con 8 y del Clásico. Y en Central es Jonathan Faber con 6 puntos. De acuerdo, vamos rojo, dice desde Humberto Primo. Lo seguimos por la web. A T5 Satelital, éxitos, dice Miriam. Y Cristian, nuestro amigo, ex integrante del equipo, Cristian Alberto Esquivel. Mensajes, tenemos muchísimas comunicaciones desde distintos lugares de la República Argentina, desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos también, a la familia Bota, dicen, estamos presentes con Central. El Centro Óptico Buñón de Dubar Buñón, Santa Fe 1232, teléfono 424-861. Despensa y Vinoteca Juan, de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 2428. Distribuidora Cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313, teléfono 424-007. Recién ha ingresado lo que es la banda de la costa, que es la hinchada. La banda bullanguera. La barra bullanguera que tiene Central y se ha ubicado en el lado este del estadio. Va a venir el segundo cuarto. Todo dispuesto para el comienzo del segundo cuarto aquí en cancha de Central. Luciano Pagani con la número 8 ingresó. Arranca el segundo cuarto. Siempre arranca con bujías Hester para nasteros y gasoleros a través de la casa del automotor y las más afamadas marcas. ¿Qué iba a decir? Está Melián en la cancha, en Huracán, y está Pagani en Central. Bueno. Luciano Pagani vino para la cancha, habrá salida de Melián. Descansa el Pato Borda en Huracán. Ahí está saliendo Melián. Le cierran los caminos. Dale distancia, dice. Habrá salida de Melián. Ahí la tiró para que Gerbaudo domine lejos, ¿eh? Contra la raya de toque. Va con la marca. Y está dominando Gerbaudo, que se alejó. Está lejos de la zona restrictiva. Busca receptor para Melián. La cambiaron para Zamudio. Se va a dar vuelta Zamudio. Por momentos imparable. No vale, falta en ataque de Zamudio. Falta, segunda. Un detalle para tener en cuenta. Esta segunda de Zamudio, ¿eh?
A ver, caminó, sí señor. Falta en ataque de Zamudio. La segunda. Salida para Central. T5 Satelital, el canal del litoral y del país con el deporte, desde Corrientes, hoy en San Javier. Ahí está jugando y dominando Faber, se da vuelta, la deja para que la tenga Luciano Pagani. Entregó para Britos. Falta. Falta de a ver, me Amaya o de Reati. Amaya. Número 14, Amaya. Bueno. La segunda. Habrá salida para Central. Huracán ya tiene dos acumuladas. Faltan 9.27 para el final de este segundo cuarto y del primer tiempo, claro está. Salida de Central. El balón vino para Sauco. La bajó de una nube y la dejó atrás para que la tenga por calle media. Alejo Britos la cambió para Osvaldo Tiesosa. Magó, se metió por puerta de atrás. Es un golazo, no pudo ser. Se lo perdió. Luchan por la pelota. Increíble entre Pagani y Tiesosa. Se perdieron un doble increíble. Gana a todo esto 21-18 Huracán. La pelota pasa por Melián, afuera para Zamudio. La cambió toda para que la tenga el 12. Gerbaudo con mucha dinámica. Afuera otra vez. Se metieron, la dejaron para que tire de dos. Marró, recupera la pelota. Salto. Y salto. Y es de Central. Sí, señor. La reposición en consecuencia. Interesante también Gerbaudo, René. Sí, pero no tiene gol para mí. El de afuera tiene, no tiene gol. Tiene movilidad, lucha. Todavía no tiene gol. No ha tenido gol todavía. No ha tirado un solo lanzamiento Gerbaudo. Alejo Brito con la americana saliendo por calle media con la marca de Gerbaudo. Central y Huracán, el clásico en la fiesta auténtica del torneo federal. Se aferra como una tabla de salvación recién Faber. La deja atrás. Ahí domina Faber, que recibió Osvaldo Tiesos para Cinco Luciano segundos. Pagani. Ahí está dominando Sauco. Se le va a terminar el tiempo. Se va a dar vuelta Luciano Pagani. Va, se le terminó. Nadie le pegó el grito. Nadie miró. Se va a terminar en consecuencia y se terminó nomás. Será salida inamovible el marcador hace un ratito, Luisito. ¿Eh? Buena marca de Huracán en esta. Sí, señor. Solo... No, 0-0. 0-0 va. Este cuarto, ¿no? Claro. El partido sigue como terminó el primer cuarto. Se metió Gerbaudo. La dejaron afuera. Lanzamiento para tres. Muy errático. Salida de Central. Se viene a la cancha con la número 10. Lorca se va a retirar. A ver, con la 15... Osvaldo Tiesos. Extremo VIP, junto al deporte con las mejores marcas Puma, Nike, Adidas. Extremo VIP, ropa y mucho más. General López 1377, teléfono 420-437. Crédito FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM, la mejor opción. Alvear 2050. Que busca, ojalá pueda desde su lugar recuperarse. No ha tenido buenos partidos. La dejó para Faber, se metió por la puerta de atrás. Se va a dar vuelta. No vale, ¿eh? Falta. Hay número falta. 12 de Gerbaudo. No, la tercera me parece. A ver. A ver, ya le digo. La 12, Gerbaudo. Gerbaudo. No, la primera. 21 a 18. La primera de Gerbaudo. La tercera de Huracán en este cuarto. Ya tres acumuladas, ¿eh? Faltan 8 minutos. 3-0. Rápidamente se estaría metiendo en esa zona riesgosa de la penalización muchas veces. Salida para Central. Metía la mano a Maya. No dio la distancia correspondiente para el saque en el jugador de Huracán. Un hombre de Central pedía que le cobren técnico. Habrá reposición para Osvaldo Tiesos. Ahí vino la pelota para que la tenga Sauco. Se da vuelta Sauco con el pibe Lorca. Lorca la cambia para Osvaldo Tiesos. Se abrió camino, se metió doble. Doble y falta. Gran maniobra, giró sobre su pie. Se metió a la zona restrictiva de frente al aro y una fenomenal definición. Doble de la casa del automotor para Corben. Todo tren delantero, Luis Verón. Y la primera falta de Melián. El uno contra uno siempre gana Central. Se viene, perdón, Leonardo, se viene Reati a la cancha con la número 13. Se retira con la número 6, Nicolás Luna. 21 a 20, sigue ganando Huracán. Y se viene Romero en lugar de Gerbaudo. Exactamente como marcaba Luis. Va a venir el lanzamiento para completar jugada de tres puntos. Osvaldo Tiesos va a la línea. 7.52 para el final de este primer tiempo. Osvaldo, manos arriba. La pelota rebotó. La ganó Saco. ¡Doble! Faber, digo. ¡Doble! ¡Qué pelota ganó Faber! La bajó de una nube. Alcanzó a meter el manotazo que antes había sido afortunado. Y ahora también. Vino Amaya. Lanzamiento para dos fallido. Sale Osvaldo Tiesos. El partido lo gana Central ahora 22 a 21 cambiante. Osvaldo Tiesos amagó. Se vino solo contra el mundo. Ahí está. ¡Doble!
doble de Central. Osvaldo Tieso es imparable. Dardo. Uno contra uno gana Central en el aro de Huracán. 24-21. Técnico al hombre de Central le cobró, Por simular. Por simular. Se viene Saco con la 14 en Central. Ya veremos quién se retira. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben, lubricantes Petronas. Santa Fe 1065. Cancha con la 14, Saco se retira con la 12, Faber. Desde nivel cancha, Rodrigo Quintana reporta todo el detalle. Va Zamudio, erró. Erró el lanzamiento. Ahora la reposición será desde la mitad del campo para Huracán. Gana Central 24-21. Ha estado muy, muy cambiante el marcador. La juegan para Romero por calle media. La trae el número 5, Correntino. Romero y la Americana. Le cierran todos los caminos a Melián. Ahí está maniobrando. Saco también en el tándem. La doble marca. Pelea por esa pelota Zamudio. La dejaron afuera para el lanzamiento de tres. Triple de Romero. Bien, Zamudio lo habilitó al... la esquinita al jugador de ese. Primeros tres puntos para el correntino Romero. El partido está 24 iguales. Qué momento de la noche, mire usted. A secar la cancha. Repasamos goleadores con Luis Verón. Bueno, en el equipo de Central es Jonathan Faber con 8. Y en el equipo visitante, Nicolás Zamudio también con 8 puntos. 6:57. La próxima ya está en penalización Huracán, Muy rápido, se fue cargando de faltas. Como así lo hizo Central en el primer cuarto. Correctísimo. Salida de Lorca. Ahí está con la marca de Romero. Paralelo iba a Romero. La tiene Central, la jugaron para el eje. Luciano Pagani entregó para Sauco. Vino a zona de carga, cayó el hombre de Huracán. Y le va a tirar nomás para tres. Salió la pelota adentro, luchan por ese balón. Le queda al hombre de Central, falta. Falta de Romero. Saco. Jonathan Saco se debatía por ese balón, hasta que pitaron la falta de Romero, que será la segunda. Sí, señor. La segunda del base de Huracán. Dos lanzamientos. La Reina Deportes, donde vive tu pasión, con todas las marcas para el básquet. Nike, Adidas, Jordan, Run-Up, N1, General López 978. Duval se cargó de faltas en un ratito en el primer cuarto y está sentado por una reacción intempestiva. ¿Y por qué metió dos veces la mano? A un toque tiene tres faltas. Viene para la línea Jonathan Saco, partido igualado en 24. Busca concentración haciendo botar la Americana. Tranquilamente se toma el tiempo del mundo para el lanzamiento primero. El rosarino va manos arriba. Le salió lejos, pegó allá en el fondo del soporte. Vendrá la segunda posibilidad, partido igualado. Otra vez Jonathan Saco, mira fijamente el cesto, acompaña con mano derecha, sí. Encontró la medida, sí. Simple de Central, 25-24. Sale Romero, se vino con la marca de Lorca. Ahí están cambiando para que la tenga el número 13, Reati. Alargaron para que la tenga y luche por esa pelota y la domine contra el piso. La dejan otra vez afuera, lo marcan a Maya. Está rodeado, le quedaban dos segundos. Recupera la pelota Central. Sale Lorca, Osvaldo Tiesov y la Americana. El partido 25-24 lo gana Central. Viene Jonathan Saco para darse vuelta, puerta de atrás. Camino. No vale, camino. Salida que corresponde en consecuencia al correntino Romero en Huracán. Gana solo por un punto. Y así ha ido el partido. La máxima la tuvo Huracán en un momento con 5. Maniobra Melián, buscará lanzamiento perimetral. La dejaron para Maya con la marca de Jonathan Saco. Los dos, 14 del partido. Ahora vino, se mandó Romero. En suspensión, tiró para dos. Doble de Huracán. Linda de Romero. Se sacó la marca y en suspensión convirtió el doble el jugador de Huracán. Los 5 de Huracán en este cuarto, los 5 lo convirtió el base Romero. Ahí está Luciano Pagani con Lorca. Se viene Britos. Lo marca Romero. La dejaron afuera para que la tenga. Busque Sauco. ¿Quién se demarca? Ahí vino Luciano Pagani. Para doble. Doble de Central. Doble de la casa del automotor para Corben. Todo en tren delantero. Primero dos puntos para el santiagueño Luciano Pagani. La cambiaron. Minimercado Don Bosco 1 y 2 en pleno centro. Santa Fe 8:51 y en Libertad 11:01 Barrio Federal. Osvaldo Tiesos parado fuera del perímetro. Sobre el sector izquierdo del rectángulo vino para Luciano Pagani. Zona 2. Vendrá zona de carga. El manotazo.
de Huracán la pelota. Sí, se dobla las manos el jugador de Central. Y cuando se viene el cambio en Central con la número 5, Britos, a la cancha, se va a retirar. A ver, me parece Sauco. Sí, Sauco se va a descansar. Muy dolorido quedó. Suelen ser complicadas esas acciones. En el dedo. Donde te llevas la pelota puesta de una manera que es muy dolorosa, claro está. Maniobrando con la americana el número 13, Reati. Fuera de zona restrictiva con Zamudio y la marca. Zamudio tiró de tres, muy feo. Tiene la pelota Osvaldo Tieso, salió con Alejo Britos. Central gana 27-26. Se ha ido diluyendo el ritmo del partido. Alejo Britos le jugó para que la tenga el pibe Lorca. Devolución para que venga zona 2 para buscar Osvaldo Tiesos. Amaga, se levanta para 2. Rebota la pelota y le queda a Zamudio. No encontró el camino esta vez. Le cerraron todas las vertientes que buscaba Osvaldo Tiesos. La pelota de Romero para Zamudio. Solito para 3. La baja erró. La baja de una nube Luciano Pagani. Se viene vuelta Torni. Juega Jonathan Sacco. 4-18, 4-17 para la expiración del primer tiempo. Ahí está maniobrando Lorca. La dejó afuera para Alejo Britos. Le va a tirar de tres. Lucha por esa pelota. El manotazo. Y la falta de Lorca cuando corría Romero en la réplica. La primera de Lorca. La primera de Central en este cuarto. La segunda. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153, 156, 18897 el celular. Habrá salida rápida, la hizo efectiva el número 13, Reati, jugó con Romero por calle media. Por T5 satelital el torneo federal desde San Javier, la primera ciudad de la costa. Ahí está, maniobrando, lucha la pelota y la gana Central y sale Jonathan Sacco y corrió y se vino solo. Doble imparable Sacco. Doble de Central. Para poner ahora el partido 29-26. Se viene el pato. Bueno, ahí está maniobrando Romero. Romero por calle media. Huracán ahora y la pelota. Entretenido el clásico. Romero amaga, se vino a zona de carga. El manotazo de Luciano Pagani para que la pelota vuele lejos. Y reposición para el equipo visitante. La variante, Rodrigo. A la cancha con la número 10, el Pato Borda se retira. Melian. Habrá, en consecuencia, salida para Huracán debajo de la zona pintada centralista. Ha perdido efectividad Huracán. Solo Romero en Huracán con un triple y un doble. Ha perdido efectividad Zamudio, Amaya. Ahí están buscando esa pelota. El balón vino para el Pato Borda. Se va a dar vuelta, le cierran todos los caminos. Tiró para 2, marró. El cerco le hicieron y lo complicaron. Y ahora sale Central. Tiene la pelota y marca la jugada Lorca. El Pato pide bien, ¿no? Levantó. Sí, levantó. Ahí está maniobrando Osvaldo Tiesos con Jonathan Sacco. Le cierran los caminos, se vino Osvaldo. Pelota que lucha y la pierde debajo de las tablas. Sale el Pato Borda. Otra vez está jugando Huracán. La dejaron para Maya en el poste alto. Casi se la roban al número 7 y la pierde nomás. Volta Torni. Se la robaron a Volta Torni. El balón en la salida es de Central. Que gana 29-26, faltan 2.48, 2.47. A domicilio se la entregó Alejo Brito para que domine Lorca. Lorca y Tiesos. Osvaldo se va a venir como toda la noche, la deja fuera. Lucho Pagani le iba a tirar de tres, no se animó. Le quedan 4 segundos. Se da vuelta Pagani, es un golazo. Doble de Central. Dardo Simil, la opinión. Sí, señor, entró a zona 2 y de gancho convirtió el doble Pagani. Pierde la pelota Romero, se vino Alejo Brito, hizo la pausa, toma y hacelo, ahí está, Lorca, doble. Gran jugada de Brito, gran recuperación de Alejo, le dijo toma y hacelo, no me defraudes, corrió de cara al sexto para establecer el 33-26 para Central. El estadio, ni les cuento, las imágenes son más que elocuentes por T5 satelital, el estadio es una locura. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Pinturería y Ferretería Litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. 4 Borda, 3 Reati y 6 Nicolás Amaya. Todo lo que hay que saber. Se consume el minuto.
Faltan 2:17 para la expiración de este primer tiempo. Está en penalización Huracán desde hace un ratito. Y este puede ser un detalle también sintomático, ¿no, Luis? Sí, señor. Le ha hecho un parcial bastante interesante Central en este cuarto. No ha encontrado lo que sí tuvo en el primer tiempo Huracán, en el primer cuarto. Las penetraciones Zamudio, la efectividad de, no tiene de Amaya. Mejor. Solo Romero se quedó corto, increíblemente. Los tiros de tres que tiró Huracán se quedaron cortos o pasaron. Jonathan Jorge en cancha, descansa Sauco. Viene con la pelota y corre el número 12 que está otra vez en el terreno, que es Gerbaudo. Huracán y la Americana. Falta de Jonathan. Lo empujó. Sí, señor. Bueno, clarita, como clarita innecesaria, ¿no? La cuestión es que Central ahora ya tiene tres. Habrá salida desde la banda que favorece al número 13, Reati. Jonathan Jorge va sobre Amaya, sobre el pivote de Huracán. Ahí vino la pelota para Zamudio. Lo jugaron para el Pato Borda con la marca de Lorca. Se viene el Pato, se va a dar vuelta. Lorca le cierra los caminos. Ahí está, cambió todo afuera. La dejaron rápidamente. Huracán maniobra, lanzamiento para tres. Fallido. Gana Jonathan Jorge. Recupera la pelota Alejo Britos y la juega para Luciano Pagani, que alarga para la salida de Lorca, que se vino tranquilizando la pelota porque hace media para Alejo Britos, que la puso otra vez para Lorca. Ahí está el pibe que quiere recuperarse y que está teniendo buen rendimiento esta noche. La tiene Jonathan Jorge. Hace la pausa. Busca para quién, para nadie. Ahora sí, para Luciano Pagani, que tiró de tres. Salió de adentro la pelota. Recupera el Pato Borda. La deja para el número 12, Gerbaudo, desde la base. Por T5 satelital, el clásico de San Javier. Gerbaudo, que se viene y se iba a animar. No se animó del perímetro. La juega con Zamudio, siempre muy marcado. Para el número 14, Amaya, que viene a la carga, que tira para doble de Amaya. Punto número 8 para el hombre de Lanús, provincia de Buenos Aires. Le ganó el mano a mano Jonathan Jorge. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Super Avenida, su super. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 1111, teléfono 424-748. ¿Cómo se debaten por cada balón? Habrá salida y la próxima estará en penalización. La racha, la seguidilla que tuvo Huracán de faltas, ahora la tuvo Central, que gana el Blugrana 33-28. Faltan 49 segundos, 5 décimas. Usted lo vive a través de T5 satelital. Desde la base está saliendo Gerbaudo. Huracán y la Americana. Otra vez tiene la pelota Zamudio. La deja para el Pato Borda. Busca lanzamiento perimetral. Marró Luciano Pagani. La entregó para Jonathan Jorge, que la dejó para el 30, 29, 28, 27 son los segundos que restan para la expiración de este primer tiempo. Dos posesiones. Domina y la tiene Lorca para tres. Hay falta. Va a la línea central otra vez. El 14 Amaya. Exactamente, cuando se viene a la cancha con la número 6, Sauco. Ya veremos a ver quién se retira en central. Ahí se va a realizar el cambio. A ver, me parece que se va Lorca. Todavía no. Vendrán los lanzamientos. Luego del lanzamiento. Viene Osvaldo Tiesos a la línea. 20 segundos para el final del primer tiempo. Ahí va Osvaldo, primer lanzamiento. Sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. Se va a retirar Tiesos. Para Corben, todo en autopartes, tren delantero. Segundo lanzamiento para Osvaldo. Vámonos arriba. Simple. Sí, simple. Y se realiza el cambio. Se va Tiesos. También Volta Torne a la cancha a descansar Amaya. Amaya, que ya sumó tres faltas. De acuerdo. Está saliendo Huracán por calle media a través de Gerbaudo. 35-28, gana Central. Faltan 15, 14, 13 segundos. Domina el Pato Borda. Prácticamente la parte final. Está intentando negar el lanzamiento perimetral. Recupera la pelota. Falta de Jorge. La falta cuando buscaba Volta Torne. Se viene Tiesos en el cambio rápido de Manuel Sánchez. A cinco, tendrá 5 segundos. Central, la segunda de Jonathan. Así es, y se retira a descansar. Ahí salida, en consecuencia lanzamientos para el número 7, Volta Torne. 5 segundos, 5 décimas tendrá Central para manejar la última pelota del primer tiempo, luego de los tiros libres de Volta Torne. Vamos a ver si primera ingresa. Posibilidad, vámonos arriba, salió.
Segundo intento en Volta Torni. Atentamente todo el mundo siguiendo el partido en cada rincón de la Argentina. Volta Torni, marró. ¿Y ahora? No. Ay, a ver, pide minuto Manuel Sánchez. A ver. ¿Qué pasa con el técnico de Huracán? Ahí dialoga el árbitro, con Rodríguez. ¿Qué pasó? A ver, Ro. A ver, ¿está viendo si el minuto fue pedido antes o después? O sea, si le dio el tiempo para pedirlo. ¿Qué es lo que cuestionaba el técnico de Huracán? Claro está, ¿no? Claro, eso está discutiendo ahora con Jorge Lanas. A ver, ya le vamos a decir la resolución. Conversan el comisionado y el árbitro. Minuto. Pedido por el técnico centralista. Así es, Manuel Sánchez. 3 segundos, 5 décimas para la expiración. La opinión de Dardo Simil de este partido. Muy buen cuarto de central. Todas las jugadas fueron mandadas bajo el cristal en zona 2, donde convirtió la mayoría de los puntos. El 1 contra 1 siempre gana central. Huracán desapareció en este segundo cuarto, donde no tuvo quien armar una jugada clara para que definieran los jugadores de Huracán. 17-7 es el parcial que ha hecho Central en este cuarto. La gran discusión del pedido de minuto es porque después Central, con 3 segundos y fracción, deberá sacar desde aquí en ataque y tiene posibilidad de lanzamiento. Eso es lo que generó el altercado, la discusión o el intercambio de opiniones. Exacto. ¿Querés pasarla bien? Vení a pescar con el Tone a San Javier. Guía de pesca Ricardo Tonelato. 3493-66-6510 para disfrutar a pleno de la naturaleza. Al director de T5 Satelital, a Francisco Gane, y el reconocimiento a la labor de todo el equipo. Los muchachos aquí, impecable. De la mano de Lucas, el alma mater de este equipo, con dos jóvenes que realmente han hecho un trabajo extraordinario. En el entretiempo con el dron le vamos a mostrar imágenes excepcionales del estadio y el panorama que luce el estadio Jorge González. Finalmente la salida será ya en la zona de central. Sí. Se lo marcó el árbitro al técnico, a Manuel Sánchez. Antes de darle el minuto. Antes de dar el minuto, sí señor. Bueno, de acuerdo, se va a reanudar. 5 segundos, 5 décimas. Habrá salida rápida para Alejo Britos. Ahí la dejó para Luciano Pagani. Osvaldo Tiesos tiró para 3. No pegó en nada. Señores, se acabó la primera mitad. Se terminó el primer tiempo. Central está ganando 35-28. Rápidamente paso por los números con Luis Verón de este primer tiempo. Nos preparamos, ya vamos a la pausa. Desde Corrientes, ahora los números del primer tiempo. Bien, en central Alejo Britos, 2 puntos, no tiene falta. Martín Sauco, 4 puntos, no tiene falta. Luciano Pagani, 4 puntos, 1 falta. Andrés Duval, 2 puntos, 3 faltas. Federico Lorca, 1 falta. 2 puntos. Jonathan Jorge no tiene goles, 2 faltas. Jonathan Faber, 8 puntos, 2 faltas. Jonathan Sacco, 5 puntos, 1 falta. Osvaldo Tiesos, 8 puntos, 1 falta. En la visita en Huracán, Nahuel Melián, 1 falta, no tiene puntos. Cristian Romero, 5 puntos, 2 faltas. La
La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Le Coq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Osoem, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Forman parte de la historia de San Javier, mi ciudad. Arranca el tercer cuarto, siempre arranca con Gescher, bujías para nafteros y gasoleros de la casa del automotor. Arrancó el partido en el tercer cuarto, tiene la pelota Huracán, rápidamente vino para Zamudio, ahora la pelota del Pato Borda, devolución otra vez, pasó por el número 5 Romero, la cambiaron toda para el Pato Borda, buscó lanzamiento para triple de Huracán en el arranque nomás. La movieron y quedó solo Borda en la esquinita para convertir el triple. Aún con la mano elevada, pero con una categoría, el Pato Borda metió el triple. Ahora está jugando, está otra vez Duval en la cancha, que están, tiene tres faltas. René, están los mismos quintetos que ingresaron en el primer cuarto. Alejo Brito se paró para tirar de triple. Triple de central, le devolvió la gentiliza al Pato para poner 38-31, 9-20, 9-19 por T5 satelital. En todo el país, el torneo federal y el clásico sanjavierino. Vino con la pelota, la dejaron para que la tenga Zamudio. A zona de carga, se da vuelta, tiró para doble. ¡Qué golazo de Zamudio! Sobre dos torres convirtió Zamudio. La pelota es de central en la reposición. Ahí está maniobrando Faber. La cambia para que domine el pibe Duval. Duval y Osvaldo Tiesos. Juega central la pelota, otra vez vino para Faber, devolución para Osvaldo. Osvaldo buscará a Faber, no, la dejó para Saco, poste alto, se vino a la zona de carga, recupera la pelota Faber, se va a elevar, otra vez para Alejo Britos, vendrá el lanzamiento de tres, triple, triple de central, triple de la casa del automotor, para Corben todo en autopartes, tren delantero Dardo. Apareció el Brito que conocimos en San Vicente, dos bombas seguidas. Se vino Romero, era un golazo, había falta de Amaya, ¿eh? Sí, había falta. Hubo de todo, ¿eh? Siga, dijo el árbitro, tiene la pelota Dual. Se paró fuera de zona restrictiva. La cambió para que la tenga otra vez Osvaldo Tiesos. Quedó sentido el hombre centralista. Lanzamiento para tres, rebota la pelota. Y le queda a la salida de Huracán. 41-33, gana central, restan 7-58, 7-57. Juega Romero con Zamudio para el Pato Borda, otra vez con la marca de Duval. Ahí está maniobrando el Pato Borda. Le cerraron los caminos. Falta. Se lo llevó puesto antideportiva. Sí, antideportiva. Hermoso. Zamudio. El árbitro mira nada más. Lo de Zamudio merece expulsión. Lo de Duval también fue. ¿También? Yo bueno. Creo que Zamudio y Duval son expulsiones incuestionables. A ver la determinación que terminan los árbitros. Zamudio y Duval deben ser expulsados de la cancha por agresiones incomprensibles. Tienen que poner ellos la calma dentro de la cancha, poner nerviosa a la hinchada, inútilmente la reacción de los dos jugadores. Bueno, usted lo vio a través de las imágenes de T5, como nunca esta reacción. Zamudio le dice no pasa nada, Saco conversa. Si los árbitros tienen que tomar la determinación que corresponde, debe haber un expulsado por equipo. Creo que están tomando esa determinación. A ver, están dialogando los árbitros. Tienen que expulsar. No, es
Si no hay expulsión, el partido se le va de las manos al a los árbitros. Ahí está el conciliábulo. Se toman todo el tiempo del mundo. Todo comenzó con este roce aquí entre Duval y Fernando Borda. Siguió en aquel sector, lo venía mirando a uno de los árbitros, bueno, hasta que finalmente cayó Borda, cayó Duval. Se le salió la cadena a Duval, se le salió la cadena a Zamudio. Claro, después. Ahí va la expulsión. Ahí va el árbitro, a ver. Antideportiva primero. Antideportiva del 10. De central. No, del 9, perdón. De Duval. Cuarta falta. De Duval, ahí está. La cuarta. Ahora. De Duval. Expulsión. No. Expulsados. El 15 de central. El 14. Saco. Saco, sí, señor. El 10 de Huracán. A ver. Vaya para allá. ¿Y la agresión de Zamudio? Zamudio es. Zamudio es, no era el 10. El expulsado es Zamudio. A ver. Andá para allá, le dice. Ya le consulto bien. Guste o no guste. Por lo que pasó. Expulsado. Expulsado. A saco. Sí, sí, saco. Bien. ¿Y el 5 de acá? El 5 de acá. Romero. Y Zamudio. A ver. Porque Zamudio está enojadísimo allá también, ¿eh? Dos a Huracán, uno a Central. A ver. 14 y 15 de Central y el 5 y el 9 de Huracán. O sea, Romero, Zamudio. Saco Tiesosa afuera. Bueno. Qué complicación, ¿eh? Así es, saco Tiesosa afuera. Romero y Zamudio en Huracán también por su parte fuera. Bueno, los dos correntinos afuera. El santafesino y el rosarino se quedan, se terminó el clásico. Saco termina con 5 puntos. Osvaldo Tiesos termina el partido con 8. Romero con 5 puntos y Zamudio con 10, que hasta aquí Tiesos era también. El goleador. ¿Tiesos también? ¿Lo digo? Sí, yo pregunté aquí a la mesa, a ver. No, el que se enoja es Saco. Saco se fue ya. Zamudio se fue. Ahí falta Romero, no sé qué viene adentro de la cancha. Zamudio ya se fue. Osvaldo no se va, ¿eh? A ver, averiguamos bien, Rodrigo, a ver. No, porque para mí expulsó únicamente a Saco. 14 y 15 me acaba de confirmar Lana en central. O sea que se va Tiesot. Y el técnico de Huracán pide el 15 que se vaya. Aquí en la mesa me lo marcan. Vamos a ver. Ahí viene Osvaldo, sí, está expulsado. Le dijeron que sí. 14 y 15 de central, 5 y 9 de Huracán. Tema terminado. Bueno, listo. Qué historia, ¿eh? ¿Quién pierde más? Central. Pierde los dos altos. Aunque Zamudio. La figura de Huracán. Claro. Se va. Y se va Romero. Viene Sauco, me parece. Pagani. Lorca, Sauco, Britos, Faber. En una mini arenga ahora. Deportista. Ahora, Duval y Borda, que son los que los dos iniciadores de la jugada, sí señor. Y Duval y Borda. Siguen en juego. Que fueron los gestores, Duval y Borda. Ahí va el lanzamiento del Pato, sí, simple Huracán. Borda. 41 a 34 el Pato. Se desvirtuó el partido, quiero decirte. Sí, simple ahora otra vez. Y, pero ¿cobró técnico para los dos lados? No. Ahí salida de Melián. Creo que en eso estuvo bien la sanción. Qué sé yo, se pueden equivocar, pero... No, pero era Duval y Borda. Pero esta determinación la tenía que tomar, ¿eh? Tiene la pelota Gerbaudo. Ahí está maniobrando, la deja a un costado. Para el número 14, lanzamiento de Melián para 3. Triple. Durísimo momento de central porque pierde a sus dos torres en la misma jugada. Se vino. Ahí está, mandándose Lorca, la deja fuera. Para que domine, la pierde Luciano Pagani. Creo que tiene que pedir minuto el técnico de central porque es un momento clave del partido. Se vino Gerbaudo, la dejó afuera, lanzamiento para 3, fallido. Recupera la pelota Sauco. Yo te digo que más allá de cualquier equivocación, la determinación de los árbitros tenía que ser drástica por lo que pasó. No estuvo se puede. Bien. Alejo Britos,
Amagó, se vino solo contra el mundo. Tiró para dos. La pelota rebotó en el cesto. Viene Gerbaudo. Luchan por esa pelota. Se vino Gerbaudo solo contra el mundo. La dejó afuera. Triple de Melián. Triple. Dos seguidos. 41-41, tablero del partido. Apareció Melián, ¿eh? Central no se, pero Central no se recupera de este momento tremendo que le tocó afrontar. A los dos le tocó, pero la pelota vino para Faber. Va a venir con la marca de Amaya, zona de carga. La deja para Alejo Britos. Ahí lo están cortinando Alejo. Para Faber. Para Lorca. Se le terminó el tiempo. Yo creo que tiene que pedir minutos ya. Hace rato tiene que pedir minutos. Organizar el equipo. Está totalmente desorientado Central en cancha. Y lo aprovecha Huracán. Se quedó pasmado el técnico de Central. La cuestión es que es un partido que ahora está para cualquier cosa, ¿no? Lo venía controlando, sí, lo venía controlando bien Central. Estaba haciendo prevalecer la labor de Sacco y Tiesos, que eran vitales. En lágrimas Sacco. Había Tiesos, había hecho un muy buen segundo cuarto con 6 puntos. Y Sacco. Ahí el técnico. ¿Qué pasa con el técnico de Central? A ver. No. Fue a hablar solo en la mesa. Le van a cobrar técnico en cualquier momento. Sí. Ahí está maniobrando. La dejaron para Melián, que vendrá para tirar otra vez de tres. Marró esta vez. La falta que le cobran al Pato Borda. La segunda de Borda. Que para mí no fue. Lamentablemente esto empieza a desvirtuarse. 41 iguales. 6-0-5. Bueno, otra cosa. Hay que jugar, ¿vio? Alto Bazar, diciembre, 10 y 20% de descuento. Bazar, regalería, decoración. Alto Bazar, en estas fiestas, viste tu hogar. Colorín Colorado, tu fiesta ha comenzado. Salón de eventos, ofrecemos animación, salón exclusivo, inflables, peloteros, plaza blanda, canchita de fútbol, pista de saltarines, cuatriciclos, tobogán acuático y mucha diversión. Independencia 2137, 3498-450-332 el celu. Con Pagani, solo le ha quedado el tiro momentáneamente de Britos a Central. Ahí vino la pelota para Sauco. La cambiaron para Lorca. Está maniobrando. La jugaron para que la tenga el número 5, Alejo Britos. Para Lorca, que se levantó de 3. La pelota. Claro, todo lo que ganaba en lo alto Central ahora lo pierde todo. Seguro. Se quedó sin altura, sin rebote. Con solo la sola presencia de Amaya te gana casi seguramente todo. La tiene el Pato Borda, la cambió para Reati. Otra vez lanzamiento, triple. Triple del número 2, Gerbaudo. Primeros 3 puntos para él, ¿eh? Pasó y tiene un parcial muy amplio a Huracán, ¿eh? Tercer triple consecutivo de Huracán. Ahora sí se viene el minuto en Central. Era hora. Por Manuel Sánchez. Era hora Sánchez, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esa circunstancia, la incidencia que se veía venir, porque entre Duval y el Pato Borda estaba todo mal. 16-6 el parcial que ha hecho Huracán. Vos preguntaste, René, quién perdía. Para mí perdió Central con las dos expulsiones. Perdió los rebotes abajo, perdió las penetraciones de Tiesot, la fuerza de Sacco, y gana Huracán. Perdió un hombre importante, su goleador, que es Zamudio. Pero tiene otros jugadores para reemplazarlo. Sí, indudablemente le han dado resultado a Maya, y ahora también el ingreso de Melián, lo que ha hecho también Fernando Borda en este cuarto, que hasta aquí no habían aparecido Melián, Borda, tampoco había aparecido Gerbaudo. 4 triples en este cuarto. Lo llamativo es que los árbitros no sancionaron a Borda y a Duval, que fueron los generadores del disturbio. Eso es lo llamativo, ¿no? Seguro, fueron los que comenzaron el incidente. Eso es lo que uno no entiende. Ahora Duval, Rodrigo, ¿está lesionado? ¿Por qué no está en el campo de juego? No, solamente está en el banco. Está con 4 faltas, ¿eh? Claro, supongo que lo está cuidando Manuel. ¿Para qué? La verdad, necesita... No está sentado en el banco, no está. Está un poco más atrás. A ver, ya consulto. Y acá tendría que, para equiparar un poquito la altura, tendría que entrar Jonathan Jorge. Habrá salida para Faber. Jonathan Faber. La pelota para que la tenga Sauco.
gana 44-41. Expulsado también Duval, dos antideportivas. Ahí está, dominando. Tres le expulsó a Central. Los árbitros expulsaron tres. Por la reglamentación que es dos. Correspondía. Sí, en el caso de Duval. Domina Gerbaudo. Restan a todo esto 4-43. Se empañó la fiesta, quiero decirte, ¿eh? Más allá. Falta del jugador de Sauco. Sauco, la primera de Sauco. Central está en penalización ya. Dos lanzamientos para Gerbaudo. Gana 44-41. Vendrá Gerbaudo a la línea. T5 satelital, el canal del litoral argentino, con un clásico que se calentó de una manera. Cinco expulsiones. Mirá que hemos visto reacciones inusitadas. Pero la verdad es que lo que pasó aquí excede absolutamente todos los cánones de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Va el lanzamiento segundo. Sí. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Corben Autopartes, tren delantero. Sale Lorca. ¿Hace cuánto no hace un gol Central? Hace un rato. Sauco solo la tira afuera. Y solo, Rodrigo, los dos triples de Alejo Britos, nada más. Bueno. Después todo fue de Huracán. Está saliendo por calle media Huracán, que gana 45-41. Son momentos claves del partido esto, ¿eh? Reati la cambia otra vez para que venga Gerbaudo. La dejó para Melián con la marca otra vez. Para que la tenga el Pato Borda. Triple de Huracán. Que mete cuatro triples consecutivos. Cinco. Lo mató del perímetro en este rato del partido. 47-41. Se quedó sin penetración, sin perimetral. Se quedó sin lo que representa justamente el basamento de su equipo. Vendrá Faber. Se va a dar vuelta. Lanzamiento para dos. Falta. A ver, me parece del Pato. Sí, del número 10. Perfecto. Tercera. La tercera de Borda. 3.46. Centro Óptico Buñón de Dubar Buñón. Santa Fe 1232. Teléfono 424-861. Despensa y Vinoteca Juan, de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 2428. Distribuidora Cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313. Teléfono 424-007. Desorientado. Sentió el y sorprendido. Estado de shock. Manos arriba. Erró Faber el primero. Vendrá la segunda posibilidad. Nunca entenderé por qué. Va manos arriba Faber con el segundo. Sí. Simple de central, 47-42. Es difícil también para los árbitros, en honor a la verdad. Tremenda trifulca ahí. Para tomar determinaciones, aún equivocadas, la tenés que tomar. Tiene la pelota Huracán a través de Amaya. Se da vuelta. Quiere venir a zona de carga con la marca de Faber. Doble de Huracán, doble de Amaya, Dardo. Sí, señor. Se posteó sobre el jugador de central y convirtió el doble con tablero. 49-42, 3-20, 3-19 faltan para la expiración del tercer cuarto. El balón pasa por Sauco. La pelota vino para Luciano Pagani. Ahí está manejando el balón Alejo Britos. Por aquí, por allá, lo cortinaron. Alejo tiró de tres. Falta. Del número 8. Pagani en ataque. La segunda de Pagani. Habrá salida desde la banda entonces para Huracán. Extremo VIP, junto al deporte con las mejores marcas Puma, Nike, Adidas. Extremo VIP, ropa y mucho más. General López 1377, teléfono 420-437. 305, por T5 satelital el clásico. Juega la pelota Gerbaudo. La pide Amaya, viene con la marca de Faber. Amaya quiere ir a zona de carga. Para Gerbaudo, ahí está maniobrando, lanzamiento para dos, fallido. Y gana todo lo que puede Faber. Es el único interno que le quedó. Ahí está saliendo Lorca, 49-42. La tiene Lorca, busca receptor, la dejó para Luciano Pagani que vendrá a zona de carga. Se dio vuelta, falta. De Reati. La cuarta. Es a ver. La tercera. Faltan 2.31 para el final del tercer cuarto. A la línea Luciano Pagani.
49-42. Ahora a votar la americana. Primer lanzamiento, va manos arriba. Sí, 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 simple de central. Con mucho suspenso. Segundo intento. Para Pagani, 5 puntos. Segundo intento de Lucho. La pelota recuperada por Faber. Vendrá a zona de carga, se va a dar vuelta. Tiro para doble de central. Doble de Faber. 49-45. Faltan 2-21, 2-19 ahora, Luisito. Sí, señor. 11 puntos para el interno, que hizo lo que tenía que hacer. Ganó y se mandó. La cambiaron toda. Lanzamiento de tres. Feo del Pato Borda. Recupera la pelota central. Alejo Brito sale por calle media. Se fue de la punta al medio. Le cierran los caminos. Bien, Alejo. Se va a mandar. Ahí está en zona de carga. Se vino Alejo. Falta del número 12, Gerbaudo. Le ganó el 1-1, Alejo. Pick and roll hasta dentro de la zona y buscó la falta. La segunda del cordobés, Gerbaudo. 1:55 para el término del tercer cuarto. 49-45. Viene Alejo Brito para el primer lanzamiento. Va manos arriba. Chas. Sí, sí, sí. Simple de central. Que parece querer recuperarse de a poquito con el paso de los segundos y los minutos. Después del impacto de lo que pasó. Va Alejo con el segundo. Sí, 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 sí. Simple de Alejo Britos. Alcanza los 10 puntos. 40, Alejo Britos. 49-47. Sale ahora Huracán. Ahí está maniobrando. Se vino Gerbaudo. Lanzamiento. Falta. De Sauco. La segunda. Se viene vuelta Torni. En Huracán. Claro. Más altura. Más altura y Johnny sentado. Ahí se retira Reati a la cancha, vuelta Torni. El partido Crédito está en 40. Son la solución. Créditos personales y de consumos. Ficom, la mejor opción. Alvear 2050. Gama Titrés, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. Por el lado de Huracán le quedó vuelta a Torni y a Maya ahora. Viene el número 12, Gerbaudo. Primer lanzamiento, erró. Se lamenta el pibe. Segundo intento de 5 satelital con el básquet del torneo federal. Otro lanzamiento para Gerbaudo. Mira fijamente el sexto, tiró. Sí, 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 simplemente. Simplemente calidad. Para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1 a la casa del automotor. Punto número 5 para el cordobés Gerbaudo. Está saliendo Alejo Britos desde la base. 50-47, gana Huracán. Domina Sauco, la dejó para que venga a zona de carga, lanzamiento, se apresuró Faber, la pelota rebota y le queda la salida del Pato Borda, atrás para Gerbaudo. Se viene Jonathan. Más atrás para Borda, viene a buscar Borda, zona de carga, le cierran los caminos, la dejaron por allá para que la tenga Melián, por la puerta de atrás, tiró para dos, Marró, recupera la pelota Lucho Pagani. 50-47, 1-0-3, 1-0-2 para el final del tercer cuarto. Apasionante partido en San Javier. Tiene la pelota Luciano Pagani con Lorca. Maniobrando Lorca. Sauco la tiene, la cambia. Toda para Alejo Britos. Le quedan 4 segundos, se metió Britos. La dejó afuera, lanzamiento para 3. Rebota en el aro. Y le queda la salida del Pato Borda. Se le terminaba el tiempo ya central de todas maneras. Tiró exigido el balón de Amaya para el Pato Borda. Se viene el Pato. Busca afuera otra vez. Lanzamiento de tres, fallido. Lucha por la pelota, la gana muy bien Lucho Pagani. Atención Gerbaudo. Gerbaudo quedó ahí en el piso. La pierna su- Se viene Nicolás Luna en Huracán mientras tanto. Y ¿yo? Jonathan Jorge en central. No, ahí. No, le tiene el cambio. 23 segundos, una posesión. Si la maneja el límite central. 50-47, tablero del partido, Dardo. Emparejó el partido ahora central, a pesar de que le costó sobrepasar el asunto de las expulsiones, pero ahora emparejó y se puso a 3 puntos. Nicolás Lunes por Gerbaudo, con gestos de dolor, se retiró. Ahí lo están atendiendo Gerbaudo ya en el piso. Salida de Alejo Britos. Le quedan 16 segundos a esta posesión. Central irá al límite. Ahí está manejando Nico Luna que lo marca. Se vino
Alejo la dejaron, lanzamiento para tres. La pelota innecesaria, la falta de Faber. De Faber, total, con lanzamiento. Totalmente. La tercera. Pero aparte innecesaria. Huracán a 3 segundos estaba saliendo de su zona restrictiva. Esas son instintivas, ¿no? Sí, sí. Y le quedan 3 segundos de posesión. También. Claro, por eso hablo de lo innecesario de la falta. 50 a 47, tablero del partido. Se viene Reatin Huracán. A ver, luego del disparo. Volta Torni, va a la línea. Una ceremonia, todo lo que pasa aquí. Ahora sí. Hace votar la americana el número 7, Volta Torni. Va manos arriba, sí, 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 simple de Huracán. Simplemente calidad la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Otra vez. Volta Torni. Sí, sí, simple. Y el cambio, Reate en la cancha a descansar Volta Torni. Quedan 3 segundos 6 décimas. La verdad que casi nada. Mirá la pelota que pierde. Doble valía. Sí, señor. Doble de central que se durmió de manera poco creíble. Y paga tributo 54-47 en un momento increíble de la noche. Faltó el apoyo al jugador de central que tenía que sacar la pelota del fondo. No llegó nadie. Pero distraído aparte. Totalmente distraído. Ganó bien el jugador de Huracán, lo anticipó y convirtió el doble. Los números con Luisito Verón. 26-12 hizo Huracán este parcial. Claro. Este cuarto. La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores Corben, lubricantes Petronas, Santa Fe 1065. La Reina Deportes, donde vive tu pasión, con todas las marcas para el básquet. Nike, Adidas, Jordan, Run-Up, N1, General López 978. Minimercado Don Bosco 1 y 2 en pleno centro, Santa Fe 851 y en Libertad 1101, Barrio Federal. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153-156-18897 el celular. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Pinturería y Ferretería Litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Super Avenida, su super, compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 1111, teléfono 424-748. ¿Querés pasarla bien? Vení a pescar con el Tone a San Javier. Guía de pesca Ricardo Tonelato. 3493-66-6510 para disfrutar a pleno de la naturaleza. La pelota tiene Huracán, que gana 54-47. El lanzamiento, la pelota queda dividida y recupera Central. Se debatía, Nico Luna fue al piso. Desvirtuado el partido por la pérdida de grandes figuras de los dos equipos. Tiene la pelota Lorca, se paró para tirar de tres. ¡Triple! ¡Triple de Lorca! Triple de la casa del automotor para Corben. Todo en accesorios, tren delantero, 54-50. Partido que, si Central se pone a tiro, va a ser apasionante, ¿no? Nico Luna la cambia toda para el Pato Borda. Salió de adentro. Recupera Jonathan Jorge, un león, ganando a lo alto. 9-0-3 para el final. Tiene la pelota Faber. A domicilio retira Britos. Tremendo momento de la noche. Alejo Brito la cambia otra vez para que venga Lorca. ¡Triple de Lorca! ¡Triple de Lorca! Se sacó el maleficio. 54-53. Les dije que te iba a ser un partido memorable. ¡Triple! ¡Triple de Melián! Haciendo... Que le señala al cualquier momento el técnico. Si lo ve el técnico, atención. Ahí lo vio el árbitro, A ver qué dice el árbitro. A ver. Pare. Creo que... A ver. Le pegaron al árbitro. A ver.
Alguien lo tocó. Alguien tocó el árbitro. Allá. Ah, el árbitro sí cobra eso. No, está pidiendo. Que alguien lo tocó. Ahora nadie lo vio a Melián, ¿no? Claro, no lo ha visto a Melián. Bueno. Bueno, alguien va a sacar a la policía. Que lo saque. Afuera de la cancha. Sí, sí, tiene que sacarlo. Correcto. No vieron lo de Melián. Llamativamente, se lo vino gritando todo el tiempo. Le pregunté a Jorge si vieron lo de Melián y no. No, los árbitros no lo vieron. No lo vieron. Melián pasa por el sector donde acá está la hinchada de Central. Pero vino todo el tiempo cantándoselo y haciéndole shh. Bueno, es el clásico, ¿no? La tiene el hijo Brito, se va a preparar para tres. ¡Triple! ¡Triple de Central! Triple de Alejo Brito para poner arriba a Huracán ahora por uno nada más. Tercer triple consecutivo de Central. La pelota vino para que la tenga Melián. La dejaron debajo de las tablas. Se va a mandar el Pato Borda. Pelota afuera, salida de Huracán. De Huracán a través de Nico Luna. Qué hermoso partido. De esto es lo que me gusta. Bueno, ojalá así. T5 satelital, sí. ¿No? Que los últimos clásicos siempre han sido así. Hasta el final, ¿no? Sí, lástima los incidentes. Vamos a ver este. El Pato Borda la deja a un costado. Lanzamiento para dos. Salió de adentro. ¡Qué pelota! Ganó Sauco. El pibe Sauco. Gana 57-56 Huracán. Todo es muy cambiante. Se levanta la gente. Se paró Britos. Busca receptor para Faber. Faber tiene que ir a zona de carga. Se da vuelta. Tiro para dos. ¡Dale! Falta. Que pasa al frente ahora 58-57 y va para completar jugada de tres puntos. Y la falta de Amaya es la cuarta. Bueno, cuidado con ese detalle, ¿eh? Amaya con cuatro. Tremendo momento de la noche, usted lo vive. Para todo el país, por T5 satelital. Manuel Sánchez arengaba a Lorca y Britos. Lorca metió un par de triples. Dos triples consecutivos, René. En el momento más caliente de la noche, bien por el pibe que se recupera. Faber, manos arriba, sí. Simple de Central que ahora gana 59-57. Perdía por 7 hace un ratito. Ha sido así el partido, ¿no? Totalmente cambiante. Gerbaudo, el Pato Borda. El lanzamiento para 3, fallido. Jonathan Jorge recupera una pelota. Se la quitó Gerbaudo de atrás. La dejaron que la tenían dos de Central asegurada, se la robó Gerbaudo. Pasó el chiquitito de atrás. 7-9, 7-8. El Pato Borda. Amaya, el Pato Borda. Se viene la carga. Ahí la dejaron. Se terminó el tiempo. Recupera la pelota el equipo centralista. Qué momento de la noche, muchachos, cuéntenlo ustedes. Qué partido parejo, vibrante, bien disputado. Cambiante. ¿Y cuánto falta, eh? Montón. Tiene la pelota Lorca, que hoy ha jugado, se reivindicó el pibe, ¿eh? Jonathan Jorge, Lorca para tres. Pelota de Huracán. Salida de Huracán. YPF San Javier, lubricantes y combustibles, la mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier, ruta 1, acceso sur a San Javier. Noche, 59-57, gana Central. El eterno Pato Borda, ¿no? Con Reati. El número 12, chiquito, tiró para 13. Gerardo. Sale y la tiene Alejo Brito, que maneja los hilos. El titiritero de Central, Alejo Britos. Con la marca de Gerbaudo. Tiene la pelota lejos. Ahí está maniobrando el bombardero. ¡Triple! ¡Triple de Central! El bombardero de la costa. Y hay minuto pedido por Huracán. Alejo Brito para poner el partido 62-57. En un momento clave, tremendo de la noche, muchachos, cuéntenlo ustedes. Aparecieron los triples de Britos, aparecieron los triples de Lorca, aparecieron los dobles de Jonathan Faber. Cuando Central había sentido el impacto de la expulsión de Duval, de Saco, de Tesos, bien aprovechado por Huracán a través de los tiros de Melián, de Borda, de Zamudio mientras estuvo en el campo de juego, de Gerbaudo. Pero ahora la historia cambió, esos triples cambiaron el estado de ánimo en ambos equipos.
Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC Matafuegos, venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Alto Bazar, diciembre, 10 y 20% de descuento. Bazar, regalería, decoración. Alto Bazar, en estas fiestas, viste tu hogar. Tú no, no, nunca. Hay que ver lo que le van a sancionar también ahora. La fecha que le van a dar. Sí. Hay que ver, a ver. Vamos a ver. 62 a 57 gana Central. A 6 minutos 18. Recordamos familia Carrizo en Santa Fe, Victoria Entre Ríos también en Santa Fe. Familia Ferreira. También la familia Bursa ahí, Pilar, atenta al partido. Bueno, y al amigo de Entesani, ¿no? Claro, en Victoria Entre Ríos. Ajá, se me fue el nombre. El Dani, creo que era el Daniel. Bueno. Bueno, pero, a Gustavito Butrich. Sí. En Santa Fe lo está viendo a través de internet por T5 satelital. Todo el mundo está viendo este clásico. Sale Huracán. Se reanudó el partido. 6-15, 6-14. Tremenda la noche. Domina Gerbaudo. La cambia para Meliano. Otra vez para Gerbaudo. Para el Pato Borda. Ahí debajo de las tablas para el Pato. Buscaba lanzamiento perimetral. Lucha por esa pelota. Se da vuelta. No pasa nada. Salida de Huracán, dice aquel árbitro que no sabía qué cobrar. Se lo cobró acá. Lo miró este y se lo cobró. Ah, dice que le tocó a Alejo Britos. Y Alejo reconoció, ¿eh? Sí, 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 por eso. Ahí está la pelota para Melián. Tiró de tres, marró la pelota desde el piso, recuperada por Central. Marca y sale bien Alejo, con categoría, la cambia toda para que la tenga y salga Central otra vez con Alejo Britos. Maneja la pelota en este momento del partido. Otra vez Central con Alejo Britos. Ahí se paró otra vez para tres. La pelota salió, rebotó, le quedó a Lorca. Domina Central solito Jonathan Jorge. Doble de Central. Doble de la casa del automotor. Para Corben todo. En accesorios, tren delantero. El Pato Borda con Reati. Otra vez el balón vino para Amaya. Casi se la quitan. Falta, 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 falta. ¿Qué le pasa a Amaya? Atención con Amaya y Sauco. Sauco le dice, no dice nada. A ver. Es Jonathan. La falta Jonathan, sí, con... del 11. Pero se la agarró con Sauco, Amaya. Sí. 5-16 para el final. A todo esto, una falta acumulada cada una nada más. Pero para no es lanzamiento. A ver. Sí, lanzamiento. Muy friccionado el clásico, ¿eh? Tremendo momento. Tuvo de la todo, noche. René. Sí, señor. Buen juego, triple, doble, simple, expulsiones. Tremendo. Y buen marco de público. Va, primer lanzamiento entonces el hombre de Huracán. Sí, 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 simple. Del número 14, Amaya. 64-58. Punto número 11 para el bonaerense. 5-16. Ahí va Amaya. Sí, 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 simple otra vez. Simplemente calidad la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Gana Central 64-59. Está Jonathan Jorge dominando la pelota. Le cierran los caminos. Busca receptor. La dejaron para Lorca. Le cierran los caminos a Lorca. Se va a mandar. Ahí está. Tiró voladita. Recupera. Falta en ataque. La cuarta de Faber. A ver. A ver. Sí. Sí, de Faber la cuarta. Centro Óptico Buñón de Dubar Buñón, Santa Fe 1232, teléfono 424-861. Colorín Colorado, tu fiesta ha comenzado. Salón de eventos. Ofrecemos animación, salón exclusivo. Inflables, peloteros, plaza blanda, canchita de fútbol, pista de saltarines, cuatriciclos, tobogán acuático y mucha diversión. Independencia 2137, 3498-450-332 el celu. Toma, fallido. Recupera Faber, la baja de una nube. No metas más la mano, le dice Manuel Sánchez a Faber. Tiene la pelota y la marca Lorca, falta del Pato Borda. Se vino Lorca solo, es un golazo. Doble. Doble de Lorca. Bien, pibe, tantas veces fuimos críticos. Pero hoy, evidentemente, está sacando uñas de guitarrero. Gerbaudo, un costado, lanzamiento para tres del Pato. Triple, triple, triple del Pato. ¡Qué golazo! Se viene Nicolás Luna en Huracán. Se va a retirar. A ver, con el número 4, Melian.
66 a 62 gana Central. 15 puntos del Pato Borda, goleador en Central, en Huracán. Borda en Central es Britos, 16. Viene saliendo lejos Britos. El Pato Borda sale a marcarlo. Se vino Brito, se va a mandar. Le cierra los caminos, tiró en bandeja. Lucha por esa pelota. La ganó Jonathan Jorge. Falta. Falta de Borda. De Borda. Está en capilla, ahora sí no puede meter más la mano Borda. Se enoja el Pato. Afuera Pato, afuera Pato. La quinta del Pato Borda. ¿Cuánto le cuesta esto a Huracán? Yo creí... Se va el Pato, que no lo puede creer. Pide explicaciones por todas partes. Despensa y Vinoteca Juan, de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 2428. Fernando Borda, que había sido también clave en lo que fue el tercer cuarto y ahora también con un triple para achicar esa brecha que habría. Sí, que había. Sí, señor. Bueno, ahora Borda, tres jugadores afuera del campo de juego. Duval, Tiesos y Saco expulsado, Zamudio, Romero expulsado y Borda por cinco faltas. Y ahora sí, parece equilibrarse un poco más, Dardo, la sí, cosa. Sí, señor. Acá sí, puede, se es va, clásico, René, puede pasar cualquier cosa. Pero se por le eso. Va al jugador que estaba haciendo la diferencia pero en Huracán. ¿Viste el triple que acaba de meter el Pato Borda? Es un tipo que en los momentos decisivos puede ser vital. Sí, señor. Su pérdida es trascendente a esta altura de la noche, como lo fue... La pérdida de Romero para Huracán, la pérdida de Zamudio, la pérdida de Tiesos, de Saco, del propio Duval. Y ahora le queda como tiradores, le va a quedar Reati, Melian. Borda lo que pensaba que tenía su cuarta falta. Claro. Yo también. Vos sabés que yo también, yo pensé que era la cuarta. Yo sabía que era la quinta, pero no quería decir nada porque, como aseveraban la cuarta... No, los tres pensábamos que era la cuarta. Volta Torni por el Pato. Quizás... La falta que nos faltó anotar es el tema del incidente. Capaz, pero él fue víctima. Quizás ahí le cobraron. Pero ahí fue víctima, todos le pegaron a él. 66 a 62 gana Central. Va a la línea Jonathan Jorge. Tendrá dos tiros libres. ¿Cuánto valen estos tiros libres? Está el número 8, 8 Lanche, Hugo Lanche en cancha. Va Jonathan para el primer lanzamiento para Central, manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 simplemente calidad la casa del automotor. Para Corben, todo en autopartes, tren delantero. Segundo lanzamiento para Johnny. Toma concentración, va manos arriba. Sí, 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 simple. Simple de Johnny para poner 68 a 62. Y Luis. Dos jugadores que hasta aquí en Central no habían tenido buen rendimiento en el federal. Lorca y Jonathan Jorge, claves en este cuarto para Central, ¿eh? La dejaron para que la tenga fuera. La pelota le queda al hombre de Huracán a Volta Torni. Falta. Falta de Sauco. La falta de Sauco. La tercera. Se la jugaron bien a Volta Torni. Se la jugó a Maya. A muy bien jugado por Huracán esta, en ataque. 3.46 para la expiración del partido. Gana Central 68 a 62. Lanzamiento para el número 7, Volta Torni. Hace botar la americana. Vendrá con el primero. Ahí va y erró. Vendrá la segunda posibilidad. Se toma su tiempo el árbitro mirando para todas partes. Segundo lanzamiento de Volta Torni. Mira fijamente el sexto, ahí está. Sí, 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 simple. Simplemente doble de Huracán a través de Volta Torni. Está saliendo y juega Lorca, que ha tenido un gran desempeño esta noche. La entregó a domicilio para que domine Faber. Con Britos, que estaba para buscar el lanzamiento. Maniobra Britos. Le cierran todos los caminos. La dejó para Jonathan Jorge. Ahí está cambiando toda. Camino. Recupera la pelota Huracán. Es cuando más debería atesorar y controlar. Pero, ¿sabés cómo están las pulsaciones en un partido como este? A 1000. A 10.000. Sale otra vez. Gana Central 68 a 63. Tiene la pelota Nicolás Luna. La cambiaron para que domine. A ver, pelota de Huracán. Sí, sí, la tocó. Ahí cambia. Jonathan. La tocó Jonathan Jorge. Eso lo admite. Dice, claro. Esto dice el árbitro. Y Jonathan lo admite, como decís, salida para el número 8, Lanchi.
Distribuidora Cacho de Carlos Kogel, novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313, teléfono 424-007. Punto perimetral, triple, pero qué golazo. Bombazo. Impresionante, 68-66. 8 metros. Triple extraordinario de Melián. 4 triples llevan el partido Melián, 12 puntos. Se vino Alejo Brito solo contra el mundo, luchó por la pelota Jonathan Jorge. Qué pelota ganó Johnny. Ahí está saliendo, se vino a zona de carga, la cambió para el lanzamiento de tres, salió de adentro, la gana Jonathan Jorge, va por la puerta de atrás, se va a elevar, caminó. Piden falta los hombres de Central. Zapateó. 2.43, gana por dos Central. Puede pasar cualquier cosa en este partido, muchachos. Falta mucho todavía. Sí, señor. Final apasionante vamos a tener en San Javier, en el clásico otra vez. 2.36, 2.35. La pelota en lo alto, Volta Torni. Se dio vuelta, tiró para dos, marró. Se lamenta Volta Torni. Increíble, René. Salió de adentro, Sí, señor. Andaba dando vueltas por allí y salió. La tiene Alejo Britos. Parado fuera de zona restrictiva. Se va a mandar Alejo. Ahí está. La dejó para Jonathan Jorge. Le erró al aro y sale ahora Huracán. Otra vez lanzamiento perimetral fallido. Recupera el hombre de Central, lucha por la pelota, la gana Jonathan Jorge. Sale Lorca. La jugó para la salida de Lorca. Qué pelota ganó Johnny. Se vino Lorca y está. Falta, qué pena. Falta. Se va Maya. Se va Maya y ahora sí. A ver, si era falta de Maya, sí, sí señor, se va. Eso es muy doloroso para Huracán. La falta, a ver. Se va Maya. Cuarta. Ahí está el problema con el pato de la falta famosa. Sí, señor. Viene Lorca para la línea. 1.52. No pudo aprovechar Lorca la definición de doble y falta, ¿no? Quedó bailando allí. Amaya sabía que tenía que era la cuarta. Lorca viene para los tiros libres. Vámonos arriba el pibe. Marró el primero. Una te pido, le dicen por aquí. Segundo lanzamiento de Lorca. Mucha expectativa, enorme momento de tensión aquí en el estadio. Va Lorca, manos arriba. Nuevamente, a ver. ¿Qué dice? Nuevamente tiene que... Invasión. Invasión. Invasión, cabrón. Invasión de Volta Torni. Se metió antes que la pelota vaya en el aire. Bueno, ahí viene Lorca otra vez. El lanzamiento que le queda. Hace votar la americana Lorca. Erró. Tres. Le pesaron los tres a Lorca. Está bien, eran dos. Uno le hicieron tirar de nuevo. Tiene la pelota Melian para Huracán. 68-66. Ahí viene buscando el lanzamiento. Lucha por la pelota. De Huracán. Es para Huracán. T5 satelital en todo el país. 1.39 para el final. Gerbaudo totalmente acalambrado, está siendo asistido por el médico de Central, el doctor Marcelo Elías. Habrá salida para Huracán. Rápidamente buscan receptor. Ahí está la salida, lejos para Nico Luna. La cambia toda para que la tenga el número 13, Reati. Se vino Reati, barró. El 7 Volta Torni fue a la carga, pero se frenó. Está corriendo Britos. La marca de Reati. Ahí está maniobrando. Se vino Brito, se va solo. Ahí está. Luchan por la pelota. Que le queda al número 8 Lanche. La dejó para Maya. Otra vez buscaba Maya. ¡Tapa! Falta. Le negaron el doble. Vi la tapa, pero después, a claro. Sauco, la cuarta. Falta 1:05. Gana 68-66. Y como dijo Luis. Se quedó sin gol Central hace un rato. Bueno, evidentemente estamos como en los últimos años. Llega al minuto final, muy parejo. Y esto puede ser para cualquiera de los dos. Lanzamiento. Erró el primero. Amaya. ¿Cuánto vale este que erró Amaya? A 1:05. Después que termine el aviso.
Segundo lanzamiento. ¿Y este cuánto vale que erró Amaya? Los dos erró Amaya. Y los dos hoy erró Lorca. Tres. Todo parejito. Tiene la pelota Faber. Con ese físico, Faber, andá y metete, nadie te para, ¿no? Se viene Lorca, hace la pausa. Se va con la marca de Reati. Falta de Reati. A ver. Cuarta. Reati, la cuarta. Vaya para allá, le dice al técnico centralista. Tremendo momento de la noche por T5 satelital. Los dos equipos en penalización a partir de ahora. Para todo el país. Salida de Lorca. 48 segundos. Y hay minuto pedido por Manuel Sánchez. Tiempo de respiro para el comentario de Dardo. Extremo VIP, junto al deporte con las mejores marcas Puma, Nike, Adidas. Extremo VIP, ropa y mucho más. General López 1377, teléfono 420-437. Crédito FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM, la mejor opción. Alvear 2050. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. La Reina Deportes, donde vive tu pasión, con todas las marcas para el básquet. Nike, Adidas, Jordan, Run-Up, N1, General López 978. Cabo, han ido armando esta historia digna de Alfred Hitchcock. Tremenda definición. A 48 segundos, con 5 expulsados y ya con el retiro del pato por 5 faltas, que al fin y al cabo hacen a que los dos equipos hayan perdido 3 baluartes. Y allí emergen en el momento más complicado de este campeonato que ha tenido Central, más allá del resultado, emergen la tarea de Lorca. Sí, sí. Momento hoy clave junto a un Alejo Brito que fue, lógicamente, Alejo ha jugado un partido bárbaro. Y Jonathan Jorge. Jonathan ha ganado pelotas y ha luchado como un león esta noche. A 48 segundos Central tiene la pelota que si puede aprovechar para definir, estará dando un gran paso. Pero sí, quedan 2 posesiones, a ver. Que la boca se te haga a un lado, dicen algunos. La pelota vino para Faber. Jugará al límite, sin apresuramientos. Para Lorca. Le cierran los caminos, se mandó solo Lorca. Falta que le cometió y ahora se va Maya. Me parece que se va Reati o Reati. Vaya para allá, le dice al técnico. Reati. Ah, bueno. A ver. Faltan 41 segundos. La quinta falta de Reati. Se va Lucas, de buen partido, 5 puntos. A la cancha Melián. Para destacar, Luis, las 2 incorporaciones de Huracán, bien. Sí, sí. Bueno, hay una discusión también bastante acalorada entre Faber y Sauco en Central. Sí. No sé qué pasó ahí. Tranquilo. Se viene el anche en Huracán. Está enojado Sauco, ¿eh? Ahora, Faber vuelve sobre su paso y creo que le pide disculpas. Hugo Lanche. Bueno, lanzamiento para Lorca. Sí, 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 simple. 69 a 66. Buena definición de Lorca. Ahí va Lorca, manos arriba. Sí, 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 simple. Y minuto por Huracán. 70-66. Central arriba, 41 segundos. Sí, señor. 4 puntos de diferencia. Minimercado Don Bosco 1 y 2 en pleno centro. Santa Fe 851 y en Libertad 1101, Barrio Federal. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas, grabado de cristales, Núñez y Burges 2153-156-18897 el celular. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Que ir a por todas a buscar también. Y si convierte Huracán, Central tiene que mover la pelota. Por eso hay tratando que de consumir los segundos. Los segundos que se puedan consumir, como dijo Dardo, son vitales en este momento de la noche. Huracán va a buscar seguramente el tiro externo. Lo tiene a Melián en cancha. Lo se levanta el aliento. Arriati ya se fue. No tiene le queda Melián. 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 Algo de Amaya puede buscar. Claro. En Central, Lorca, Sauco, Faber, Jonathan Jorge y Britos. Ajustense los cinturones.
Ajustense los cinturones, se viene. Bueno, René, como la parte final, como en los últimos años, más allá de los planteles, lo dijimos en el inicio de la transmisión, Huracán y Central se definió en el último minuto de juego. Y aquí este no ha sido la excepción. No. O sea, no es apto para cardíaco. Uno se imagina que está viendo en la tele. Esto tuvo más gol. Del otro, ¿no? Esto tuvo más gol. Y si no ocurre lo que había pasado, este partido era altísimo en el goleo. Sí, señor. Salieron los goleadores, salieron. Salida de Neco Luna. ¿A dónde la? Todos los buscan a Melián. Ahí la pelota le rebotó. Pelota de Central. Salida de Central. Pasaron 3 segundos. Y hay minutos pedido por Manuel Sánchez. Y ahora le dice a Maya, vaya para allá el árbitro cuando protestó. Habrá salida para el representativo centralista, que a 38 segundos gana 70-66. El estadio es una locura. En el grito apasionado, en los trapos para revolear a los cuatro vientos. Vos sabés que yo la quiero ver de vuelta esta. Yo también. Me quedó la duda, ¿quién tocó la última bola? Se equivocaron tanto a favor de Huracán que una vez que se equivoquen para Central no está mal, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Pero, A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. No se equivocaron tanto. Vos sabés que, mirá que yo soy crítico de los árbitros, vuelvo atrás, borrá lo que dije. Buen arbitraje. Los árbitros tuvieron un arbitraje impecable. Sí, señor. No colaboraron los jugadores. Y quizás se equivocaron o no, vamos a ver las imágenes. Creo que los árbitros... Otra determinación no tenían que no le correspondía. No, para nada. Acá eran 4 o 5 expulsados. Se pueden equivocar en el concepto. Pero mirá lo que te estoy diciendo. Con todo lo que generó y lo que perdió Central en las expulsiones, te digo que los árbitros estuvieron, aún equivocándose, impecables. Sí, señor. Para mí, impecable. Porque era muy difícil poder determinar, decidir, justamente en relación a esto. Bueno, habrá salida de Lorca. Ya gastaron los 3 minutos cada uno, Y Lorca, que ha jugado un partido. ¿Cuánto tiene Lorca? 11 puntos. A ver, 12. La recuperación será de Lorca, que no venía bien. Y nunca cometió. No. Hasta había convertido esto. Hoy metió un par de triples. Bueno, René, el primer partido de él fue justamente en un clásico, que metió 22 puntos. La pelota, para que la tenga, sale a cortar Nico Luna. ¿Qué protesta, Nico? Ah, le bajó la mano. La verdad. Va la línea central. Y va lejos Britos. 36 segundos. 70-66. Tiene 2 lanzamientos Alejo Britos. Hace botar la americana Alejo. Ahí va Alejo, manos arriba. Sí. Simple de central. El cañonero de la costa, Alejo Britos. 72-66. Otra vez Alejo, manos arriba. Este lo iba a errar porque cuando salió se veía. Salida para Huracán. 17 puntos para el base de San Vicente. 72-66. Ahí está con la pelota. Vino Lanche. Casi la pierde. Falta. Lorca al piso con Melián. Lo tropa, sin querer fue. En penalización ahora. Lorca, la cuarta. A ver. Se viene Luciano Pagani. La cuarta. 2 lanzamientos. A ver, la segunda. El abrazo de Melián con Lorca. Sí. Aparte fue acción de juego. Sin quererlo. Sauco a descansar, Pagani a la cancha. 28 segundos, casi una posesión. Tiene lanzamientos el pibe Melián, que es un gran jugador. 71-66. 4 triples ha metido hoy el santiagueño. Viene Melián para el primer tiro libre. Mira fijamente el sexto. Erró Melián. Erró Melián. Va el segundo. Creo que comienza a certificar algo el yerro de Melián. 28 segundos. Va el número 4 con el segundo. Erró Melián otra vez. Invasión de Melián. Y salida de Central. Cobra la invasión de que Melián. Comienza a controlar el partido en el final. Yo creo. Ahí está, pelota es clave en el juego. La salida bien de Lorca. Está jugando Lorca, lo desparramaron por allá. Lucha por esa pelota que gana. Ahora pelea, vino Melián. ¿Qué pasó? Falta de Pagani. Full. Erró el doble. Sí. 19 segundos. La perdió Pagani. La falta de Pagani, perdón.
si Central se complica Central solo en esa jugada. Sí, teniéndola, el que sale obligado a cortar es Huracán. Claro, pero fue más inteligente Huracán en la marca. Viene Emiliano otra vez a la línea. Clave momento de la noche. Melián va manos arriba. ¡Erró Melián! ¡Erró Melián de nuevo! Pesan las piernas, Melián, ¿eh? Sí, 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 simple el segundo. 13 puntos para el base. Salida, solito Luciano Pagani, viene por el doble, doble de Central. Gana 73 a 67. La tiene Melián. La dejaron, lanzamiento perimetral. Fallido. Otra vez. Se va a terminar el partido. Lanzamiento de 3. Triple. 5 segundos. 4. 4 segundos. Nicolás Luna, el triple. 73 a 70. Qué momento, ¿eh? Sí, señor. Metiendo un solo tiro libre lo. No, de los cuatro, si metía los cuatro. No, ahora te digo. Sí, sí, ahora sí, con uno está. Si mete un solo tiro libre, para mí es cosa juzgada. Si metía los tres, ¿cuánto simples, vale? Está empatado. Viene Lorca. Hace botar la americana, 4 segundos. Lorca, manos arriba. Erró el primero. Es para ponerle más dramatismo al clásico, Quintana. Si lo hace, define el clásico. Si no, 4 segundos para el sufrimiento. Esta es tu posibilidad, pibe. Esta es tu ocasión de la recuperación total, Lorca. Mira fijamente el sexto. ¡Sí! ¡Simple! A resguardo de un triple Central. Lanzamiento terminó. Ganó Central. Ganó. Se lo busca Lorca. Se vino la marea roja nomás. Central es una fiesta. Central es una locura incomparable. En el festejo apretado. Eso es lo bueno. En un clásico memorable, el saludo de los protagonistas. Eso es lo bueno. Ahí está. La tensión contenida. El grito alocado. El puño apretado. Los trapos revoleando a los cuatro vientos. Lucas. Y Nicolás, ahora. Nicolás Luna. Lo quiero. Dale, dale, Ro. Acá lo tengo. Un minuto, espere. Ya viene. Ya lo tengo, Lorca. Ahí está. Es una locura, claro. Ahí a está. Ver si lo tenemos a Britos. No, a Britos. Está bien. Después tendremos tiempo. Lorca, búscamelo, sí, seguímelo. Después saludo porque... Ahí está Lorca. Allá quedó solito. Lorca. Ahí está. Bueno, pibe, te felicito porque hemos sido tantas veces críticos y hoy la rompiste en el momento que te tocó. Sí. Te felicito, ¿eh? La verdad es que uno entrena todos los días para esto. No se me venían dando las cosas. Y la verdad es que tanto de tu parte como la del canal recibí un montón de críticas. Sí. Pero está bien, esto es así. Entiendo el rol de ustedes. Hoy te elogiamos, ¿eh? Entiendo el rol de ustedes. Pero bueno, me alegro mucho que hoy me destapé. Que pude ayudar al equipo y esto es lo más importante. Felicitaciones, a festejar, te dejo festejar. Dejame mandar un saludo. Dale, dale. Dejame mandar un saludo a todos mis amigos, a mi viejo, a mi vieja. Ellos siempre están. Cuando me cuesta, venía mal y ellos estuvieron. Gracias a todos, vamos a entrar a la puta madre. Bien, ahí está. Bien. Lorca. Es un se desató la locura en el estadio. ¿Eh? ¿No? Es qué festejo, por Dios. Qué festejo en el estadio. Central se quedó con el clásico. Resurgió como el ave fénix de la ceniza Central. Ahí lo tengo a Faber. Faber, felicitaciones. Nota. Felicitaciones. Viejo, felicitaciones. Hoy sacaste chapa de gran figura, ¿eh? No, nada de eso, ninguna figura, solamente. Nos condicionaron mucho ellos llevándonos a jugar el terreno que necesitaban. A las piñas, a jugar un partido sucio. Nosotros teníamos que jugar al bosque y por ahí no lo entendimos un poco en ese momento. Nos expulsan a dos jugadores y Andrés por lo antideportivo, que era muy importante en ese momento. Pero lo supimos sacar adelante, fue difícil, no fue fácil, fue muy difícil. ¿Qué es lo que pasó, Jonathan, por la cabeza cuando se van 3 expulsados del equipo de Central? ¿Qué es lo que pensaste vos, el equipo? No, la verdad que yo los agarré a todos los pibes, los miré a los ojos y dije que teníamos que ganar, porque otra cosa no podemos hacer cuando nos expulsan 3 jugadores importantes del equipo. Y
condicionan el partido de esa manera, con razón o no, no estoy poniendo en tela de juicio el fallo del árbitro, pero lo único que nos quedaba a nosotros era pensar solamente en ganar. Y lo supimos entender, entendimos con pick and roll con Alejo, ellos iban a ayudar con mi caída para que él tire buenos tiros, y si no ayudaban con la caída era poner una pelota en el poste bajo. Lo pudimos sacar adelante así. De acuerdo, la verdad que parecía irremontable y hoy creo que sacaron chapa, pusieron lo que hay que poner y creo que desde la más pura estirpe centralista hoy ustedes le recobraron la memoria y le devolvieron la historia central, Jonathan. Está bien, sí, está un partido que te lleva las pulsaciones muy alto. Ellos entraron a jugar, a pegarnos, a sacarnos del partido, lo lograron. Y nosotros tuvimos que jugar al básquet. Nosotros jugando al básquet somos un equipo y si empezamos a boludear somos otro, perdón por la palabra, pero es así. Y tuvimos que jugar al básquet y ganamos, así que lo pudimos sacar adelante. Estamos, creo que es una fiesta. Hoy se abrió el aro para Lorca, se abrió el aro para Jonathan Jorge, que se venía cerrando, que no había sido bueno en los últimos partidos, Faber. No escuché mucho, pero escuché algo de Lorca y de Johnny Jorge, sí. Fede tiene que, en algún momento se le va a abrir el aro. En las prácticas él es un jugador y después en el partido no se le venía dando. Yo también lo dije a él, a mí me gusta mucho hablar con ellos y saber que tenía el apoyo de todo el equipo, que tiene tranquilo, que nosotros íbamos a agarrar rebote, que nosotros íbamos a estar abajo para festejar con él. Así que pudo meterlo y Johnny Jorge también tiene esa frialdad para esos momentos que tuvo que meter dos simples, que lo metió, agarró tres rebotes fundamentales. Entonces, eso fue también que cada uno saca lo mejor, porque en esos momentos, si no sacábamos lo mejor hoy, nos ganaban por 20 en nuestra cancha, iba a ser una vergüenza cerrar el año así. De acuerdo. Jonathan, felicitaciones. Me imagino mandar saludos, ¿no? Le mando un saludo a mi familia, si me está escuchando, a mi compañera Natalie, que me regaló la remera esta que tengo puesta hoy. Y bueno, así que sí, una remera que tiene. Hoy te vieron por la televisión seguramente, ¿no? Sí, creo que sí, o por la tele o habrán escuchado, así que bueno. Si pasó algo de eso, que se queden tranquilos, que pudimos sacar lo mejor de cada uno, así que ganamos. De acuerdo, perfecto. Bueno, gracias. Chau, viejo. Chau. Fue una producción de Gigacom.